Hola y bienvenido a Sonic Origins. Sonic 1, 2, 3 y CD. Y esto, por lo visto, está cambiado porque he estado haciendo que te cambia las opciones y eso. Pensaba, tenía miedo, digo, no va a salir la intro otra vez cuando inicie el juego, pero sí, lo que pasa es que tienes que esperar un poco como en los juegos clásicos. Madre mía, últimamente están saliendo los juegos sin intro, ¿de qué va eso? Sonic, clásico, pero con nuevas animaciones, y las animaciones merecen la pena, y eso. Vamos, tengo interés por jugar. El juego, cuando entras por defecto, me parece que te mete aquí directamente, al Sonic 1, al modo aniversario este raro. Tengo puesta la interfaz aquí, a lo mejor luego la cambio. De hecho, ahora mismo tal vez debería cambiarla para que se vean las opciones, pero bueno. El mando hoy está volviéndose un poco tonto y está dando por saco y se me está desconectando. Eso va a ser buena cosa cuando estemos a medio de jugar. Guay. Tengo la versión de PC y eso. Aquí está. Tienes que irte a las misiones para hacer el modo historia. Quiero hacer el modo historia. Lo raro es que el modo historia es lo entretenido, es lo nuevo de este juego, en el que te muestran todos los juegos como si fueran uno solo. Empiezas por el 1 y acabas en el 3 y Knuckles. Acabas en el Sonic y Knuckles técnicamente. Lo que pasa es que, como hoy tengo poco tiempo para hacer live stream, voy a hacer el modo historia, pero solamente voy a jugar al Sonic 1. ¿Puede? No quiero dejar el Sonic CD a medio, así que seguramente hoy solo juegue al Sonic 1. Va a ser raro, pero va a ser el modo historia. Tiene animaciones, supongo que las animaciones lo tendrán los juegos clásicos también. No lo sé. No he visto muchísimas cosas del juego, excepto, bueno, cosas que han puesto en Twitter. Excepto que, justo ha dicho hoy uno de los desarrolladores del juego, que la versión, que por lo visto tiene algunos fallos de rendimiento. Tengo la versión de PC, espero que no pase nada raro. Pero es que por lo visto hoy se ha liado parda, justo hoy. Antes de empezar el live stream, el desarrollador, uno de los, bueno, Stealth, uno de los desarrolladores principales, ha dicho por Twitter: oye, pues sabéis que la versión que le dimos a Sega tenía algunos fallos porque nos metieron bastantes trabas con el tiempo, es lo típico de Sega, muy típico, pasa siempre. Miedo me da el Sonic Frontiers, pero bueno. Y es que luego encima han trastocado y hay más fallos de los que les dimos nosotros, pero bueno. Echa un vistazo a los tutoriales, creo que no me va a super hacer falta. Excepto a lo mejor no, en Sonic CD no tampoco. Gracias, no me hace falta. ¿Puede? Sería raro. Animaciones, quiero ver las animaciones. Eso es todo. Me he comprado el juego este por los vídeos estos, no por otra cosa, que lo sepáis. Porque creo que tengo todos los juegos de la colección por otra parte en Steam, pero me da igual. También la historia... Anda, mira. Te muestran cómo sería más o menos Green Hill desde una perspectiva tridimensional. Sí. Creo que voy a poner la cámara a la izquierda. A la derecha va a ser... va a ser un poco raro. Tengo la versión también. Se ve abajo justo. La interfaz justo no tapa lo de las monedas. Me encanta. Esto utiliza el modo aniversario, que es un modo nuevo que han metido. Ok. Tenemos el drop dash para empezar. Bueno, es saberlo. No estaba seguro si lo iban a meter para empezar o como desbloqueable. No podemos hacer el super peel out, salvo que sea con otro botón, pero no. Ok. Imagino que eso en el Sonic CD ocurrirá. Que creo que tengo todos los juegos de esta colección. A lo mejor no sé si el Sonic CD lo tengo también. Puede que también, pero en modo emulador. Porque las versiones que tenía en Steam realmente utilizaban un emulador, pero bueno, todas las versiones clásicas de estos juegos utilizaban emulador, excepto la versión que sacaron en Saturn, me parece, pero bueno. Voy a tomármelo un poco con calma, como ya digo, hoy solamente voy a tener tiempo para jugar al Sonic 1. También nos lo podemos tomar un poquito relajado. También te voy a decir, el Sonic 1 puede que me dé problemas luego un poco después, sobre todo en las fases especiales, las cuales intentaré hacer cuanto antes, por cierto. Porque no me acuerdo muchísimo del Sonic 1, es el menos rejugado de los Sonics clásicos.
sin contar, voy a coger medidas de seguridad, porque quiero tener 50 anillos para llegar al final, para que me salgan las fases especiales. Las fases especiales se me van a dar muy mal. Mierda, eso me pasa por mirar. A donde no tengo que mirar. Hostia, el drop dash va a ser una gran ventaja. También poder hacer el spin dash, que no es una cosa que podías hacer originalmente en el Sonic 1. Imagino, estoy seguro que tiene que haber alguna opción para desactivar todas esas cosas. Bueno, no. Puedes ponerte en el modo clásico, pero para ello creo que solamente puedes jugar a los juegos por separado, no en orden, en el modo historia. Pero bueno, el caso es que eso de los anillos, lo de las monedas en lugar de los anillos, es que han quitado las vidas extra en el modo aniversario. Y ahora lo que hay son vidas infinitas, que oye, para algunos juegos va a venir bien, y las monedas te dejan reintentar las fases especiales, cosa que puede o puede que no tenga que utilizar. Y no sé si sirven para algo más las monedas. Además, la versión coleccionista o no sé qué, deluxe, rollo, cosas típicas, te viene con 100 monedas gratis o algo así. No sé con cuánto viene la versión normal. Me da igual. Pero vamos, me he comprado el juego más que por otra cosa, ya digo, por apoyar a los desarrolladores del Sonic Mania y todo esto. Porque realmente los juegos los tenía ya también, las animaciones hechas por el estudio de... ¡Ay, Dios! De Tyson Hiss. Por Tyson Hess, creo que se pronuncia. Son un poco del estilo de las animaciones estas que sacaron. No. Madre mía, cuidado, que aún la cago con la primera esmeralda. Son un poco del estilo de las animaciones. De los cortos estos que sacaron por Twitter o por YouTube, no me acuerdo cómo los hicieron, del Sonic Mania. Son mucho de ese estilo, pero vamos, porque el grupo. Anda, mira. Las fases estas te dan monedas ahora, interesante. Pero sí, Sonic 1 puede o puede que no la acabe cagando en algunos momentos clave, sobre todo con las fases extra. Las fases especiales se me dan regu solamente. Ahora, No, por favor, quiero entrar aquí abajo. Realmente no quiero, pero hay cosas y cosas es igual a bueno. Mierda, el salto este era muy preciso. Darme un segundo. Gracias. Quiero estas cosas. Que sí, que realmente ya digo. Me interesa mucho el juego, pero justo hoy. Mirad, creo que ahí se podía ver. ¿Cómo subía encima de este looping? Ah, ya lo entiendo. Le han cambiado las vidas extras por monedas, las monedas estas especiales, o sea que se pueden conseguir aunque no tengas la versión esta coleccionista. Pero es que la versión coleccionista tiene algunos... Tiene algunas cosas, pero no sé cuáles. Creo que tiene el modo espejo, que no lo voy a jugar, por Dios, seguramente no en principio. Y unas cuantas cosas más que no me acuerdo. Ya digo, no me súper interesaba cuáles eran las cosas estas que tenían, simplemente era pues... Quiero tenerlo todo, gracias. Ahora... Ya digo, justo. Hoy es que... Hombre, se ha liado... ¡No! ¡Corre! ¡No, no! Estoy en la parra. ¿No puedo gastar monedas para retroceder el tiempo hacia atrás o algo? Estoy yendo un poco a lo seguro porque quiero conseguir las esmeraldas temprano. Pero me he emocionado. ¡Porras! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Green Hill 3 no tiene... Tiene el jefe al final, por lo tanto no es... No tiene fase especial, ¿verdad? Ups. Un pequeño problema, seguro que no pasa nada. Ya digo, voy a intentar coger todos los escudos que pueda. Porque... A partir de... Oh Dios, esto va a venir muy bien para alguna fase del Sonic 1 poder hacer el drop dash. Gracias, gracias por el muelle. No, vuelve para abajo, anda. Algunas de estas fases... Son un poco troll. Y si necesitas 50 anillos, véase. Y llegar al final de la fase. Y las fases cambian bastante una vez que superas Green Hill. Así que cuanto antes consiga las cosas de conseguir, mejor. Ya digo, con calma. Ahora, hoy seguramente no lo veamos, pero me toca hacer una confesión. Nunca he jugado... No, miento, sí que he jugado.
pero nunca me he pasado. El Sonic CD. ¡Oh, me cago en tu calavera! ¿Y cuándo he perdido el escudo? No me acuerdo. De todas formas, me parece que en esta fase no hay... ¡Wow! No hay anillo al final, porque hay jefe, ¿cierto? De nuevo, recuerdos... solamente parciales del Sonic 1. Si te digo la verdad, Sonic 2 lo he rejugado en muchas veces, Sonic 3, Knuckles, lo mismo. Sonic 1, la verdad es que no, creo que solamente lo jugué la una vez. Honestamente, con la salida de Sonic 2, buen trabajo. Vale, no, quería intentar una tontería, pero no funcionó coger anillo. He hecho lo que estaba claro que iba a hacer. Vale, vamos a tomárnoslo con calma. ¿Sabes qué? Que le den. Vamos, espérate un momento. ¿No había tres anillos? ¿Podría aprovechar que ahora puedo volver para atrás para coger 50? De todas formas, no, en los jefes nunca ha habido anillo final, ¿verdad? Nah, no, nada, continuemos. Pero que no te ofrezcan los típicos tres anillos antes del jefe, está un poco feo. Quiero intentar superarlo con la inercia. ¡Oye! Llámame loco, pero... este jefe en el modo aniversario no ha cambiado ligeramente, porque esta fase... esta fase tendría que caber en una pantalla de 4 tercios. Y las plataformas están más alejadas que de costumbre, ¿puede ser? Pequeña tontería, pero... luego tengo que probar a lo mejor en el modo clásico. Ya digo, el modo clásico son los juegos originales sin ningún cambio, sin drop dash, sin nada por el estilo. Excepto que realmente están utilizando el motor DES, el motor nuevo, el motor de... del Sonic Mania, básicamente. No sé si habrá algún cambio, supongo que sí. Pero ya digo, mucha de la gente que participó en Sonic Mania participa en la recreación esta. De hecho, son los mismos que sacaron los juegos de Sonic 1 y 2 en el móvil y Sonic CD. El Sonic 3 no. El Sonic 3 es la primera vez que lo van a remasterizar y por lo visto con Sonic 3 es cuando había algún problema. Marvelzone, si pensabais que me estaba tomando Green Hill con calma, esperaros, que vienen curvas. Tío, te da en la cabeza. No vale, no vale, no vale. Pero... esta partida ya es lenta de por sí. Es un super parón después de... después de... de Green Hill, la verdad es que... normal que la gente del Sonic 1 solamente se acuerde de Green Hill, porque luego... bueno, no, la verdad es que la gente se acuerda mucho de Marvelzone. Pero se acuerdan más de su padre que no del nivel en sí mismo. Es una diferencia exagerada. Y el resto del juego la verdad es que continúa siendo un poquito más... calmado. Pero claro, en los contenidos promocionales, obviamente, te muestran Green Hill, Green Hill y Green Hill. Luego en Sonic 2 lo hicieron mejor porque podían mostrar Emerald Hill y también... Chemical Plant. Porque Dios, la cosa no mejora. Luego viene Labyrinth Zone. Sonic 1 es mucho más plataformero, mucho más lento de lo que la gente... de lo que la memoria colectiva recuerda. Pero bueno, de todas formas, ya digo, mi favorito originalmente era el Sonic 2. Era más... más acción. Y critico a veces que se critique a Sonic porque lo creen que es solamente velocidad y velocidad y ahora me estoy yo yendo demasiado rápido. ¡Oh no, el mando! Sabía que iba a acabar ocurriendo. ¡Vuelve! ¡Oh Dios! ¿Se puede utilizar el ratón para saltar? Ya está. Una pregunta, sí, sí, me acuerdo de algunas cosas eventualmente. Secretos que los necesito para esmeraldas y tal. Dios, como... estaba diciendo, como no vaya a conseguir todas las 6 esmeraldas del Sonic 1, me pregunto si habrán cambiado y hay 7 esmeraldas ahora. Si no consigo las 6 esmeraldas en el Sonic 1 va a ser un poco triste, pero... la estoy cagando. Puede que vaya a ser un poco triste. ¿Habrá distintos finales si consigues una de las esmeraldas con nuevos vídeos? Hostia, eso sería una cosa... ¡Oh! Me cago en todos los pinchos que tienen más rango del que parece. Lo sabía.
otro nivel cagao. Dos esmeraldas que podía haber conseguido también. Tengo que conseguir superar la fase especial, pero... ay, seguro que no hay alguna forma de retroceder. Oye, no, espera. Los anillos tenían más cosas, ¿no? ¿No? De verdad no hay ninguna forma de retroceder como en algunos juegos clásicos remasterizados. Oh, Dios, oh, bichos. Que te dejan retroceder unos segundos en el tiempo o algo así. ¡Tío! Había olvidado que eso tenía hitbox todavía. ¿En serio? Vale, ya. ¿Vas a quedarte ahí todo el tiempo? Gracias. Fuera de mi vista. Fatal. Una. No, no. Estoy viendo Caterkiller. Déjame en paz, Caterkiller. Sin prisa, sin prisa. No tenemos prisa. No es Sonic ni nada parecido. A veces hay que esperar... oh, Dios, esta parte. Corre. Cuidado con los pinchos. Lo estaba viendo. ¡50 anillos hemos quedado que necesito, ¿verdad? Para el final del nivel. Vamos a dejarlo en posible. ¿Cómo subía ahí arriba? No me acuerdo, digo, a lo mejor utilizando la inercia para arriba. Había una sala secreta ahí, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se entraba. Ya digo, Sonic 1, mis recuerdos son borrosos. Estos enemigos, da igual donde les pegue. ¡Parte buena! Vuelvo más atrás en el tiempo y más anillos. ¡Oh, Dios! Vuelvo a... ¿no he cogido un checkpoint en toda la partida? ¿Sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Si hay un Caterkiller, pasar de él, porque me la va a liar. Eso es todo. Mi cambio en estrategia. No, vale. No recuerdo las cosas secretas. Con calma. Pero bueno, mi meta en el live stream de hoy es completar Sonic 1. Imagino que Sonic 1 sí que podremos. Esa era la forma de romper esto. Tío, ¿cómo mierdas hacías estas cosas sin el drop dash? A veces rápido, a veces lento. Corre. Necesito todos los anillos del mundo. Me la he jugado, pero esta vez ha apagado. Una cosa. Yo recuerdo que la lava estaba mucho más cerca tuyo originalmente. ¿Es posible que hayan aumentado la velocidad de Sonic en el Sonic 1? Siento que tengo más inercia. Creo que tengo un poco más físicas del Sonic 2 que no del Sonic 1. ¡Ah, un momento! Creo que tenía que rebotar en el enemigo para llegar hasta ahí arriba. Creo que tenía que haber aprovechado el enemigo para rebotar y llegar hasta la sala secreta. ¿Puede ser? ¿Puede que me acuerde de algunos secretos? ¿Puede que no? ¿Puede que me lo esté inventando sobre la marcha? ¡No lo sé! Pero sí, el caso es que eso. Pero siento... ya digo... os odio. ¡Hijo de la gran...! No hemos cogido ningún checkpoint, ¿verdad? Tenemos vidas infinitas. Voy a aprovecharme. Quiero esas puñeteras esmeraldas. No me basta con pasarme el Sonic 1. Quiero conseguir las esmeraldas y ya la he cagado dos veces. ¿Os gusta la música del Marvel Zone? Porque se os va a quedar grabada en la mente. Puedo intentar llegar a la sala secreta. A lo mejor con esta nueva información de... me puedo suicidar y vuelvo para atrás. Sonic 2, también te voy a decir, hace tiempo también que no juego, pero estoy seguro que todavía tengo la estructura de los niveles en mi mente. Ese juego fue el que más rejugué de todos. Sonic 2 le he echado muchas, muchas horas. Al que más, vamos. Y Sonic CD, como ya digo, va a ser interesante porque va a ser literalmente la primera vez. Esta vez me voy a esperar. Ya que jugué un poco, pero no me he pasado nunca Sonic CD. No, hago en mi vida... ¿qué parte del escudo por seguridad no has...? Me ha cantado vida el qué. ¿Cobrar? Puntos. Estoy haciendo puntos con la tontería, quieras que no. No sé de qué forma
engañar al enemigo para que venga hacia mí. En el momento que necesito que venga hacia mí. O que se suba al cielo. Tampoco me conviene. Estaros tranquilos ya. Como tengo espindas en esta ocasión, a lo mejor simplemente puedo... No, no se puede llegar ahí arriba. Era todo lo que quería saber. Los niveles de Sonic 1 no son muy largos. Necesito casi todos los anillos para hacer las cosas. Excepto ese, ese me caía mal. A lo mejor no tendría que estar yendo por las esmeraldas ahora, no lo sé. Esto ya está siendo un poco feo, por favor. Quiero conservar mis defensas. Solo subo allí para eso, para el escudo más que para los anillos. Cuidado con los pinchos que los carga el... Te lo juro que me encanta jugármela. Son tres anillos. Son tres anillos. Merece la pena. Anda, qué interesante. La lava acaba desapareciendo. Tengo vidas infinitas. Me da igual. Además, me están dando puntos cada vez que hago esto. Lo cual me está dando monedas que no es que me vayan a faltar. Porque la verdad es que lo de regalar 100 monedas con la versión de Paganos Dinero es un poco... poco feo, pero bueno. Conseguiré tener paciencia por una vez en mi vida, solamente una. Y no hacer lo que he hecho en todo el resto de veces. Creo que no. Aunque, oye, he perdido el escudo de formas diferentes. Vale, esta es la buena, de verdad. Me cago en tu... Eso te mata de una, porque te aplasta. Paciencia. Impaciente. Esos tres anillos... van a ser mi perdición. Puedo hacer esto... Vale, más fácil que no matarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están malditos. Es ridículo repetir todo el rato lo mismo. ¿Os he contado alguna vez cuál es... la definición de la locura? Voy a dejar de ir a por esos tres anillos. Son imposibles. Están puestos para engañar. Son de mentira. Creo que ni siquiera suben al contador. Es todo un complot. No sé por qué me estoy atascando ahí tanto y tan exagerado y tan raro. Fuera. Olvidemos los malos tiempos. Que aún queda nivel. Pero me gustaría ir ya con la mitad de los anillos cogidos, que no... ¡hacer el mongo! Y empieza a ser un poco ridículo. Estos juegos clásicos, por cierto, los Sonic 1, 2, 3 tenían un porrón de bugs para hacer speedruns. Me pregunto si esas cosas... Me engañas una vez, culpa mía. O sea, culpa tuya. Me engañas dos veces... Me lo tomo como algo personal. No puedo hacer drop dash aquí. ¿Por qué tengo la costumbre de hacer drop dash ahora? Creo que en todo el Sonic Mania usé el drop dash dos veces. Porque no me acostumbré a la nueva mecánica. Luego, en este juego, ahora lo estoy usando todo el rato. Luego la verdad es que cuando jugué ya más por mi cuenta, después al Sonic Mania sí que utilicé el drop dash un montón. Drop dash está cheto. Otro escudo, no me acordaba de ti. ¿No hay ningún secreto? Ok. ¡Puedo hacer un spin dash normal! ¡Más fácil! Tío, ¿por qué olvido las cosas de los niveles? Me ha sorprendido, te lo juro. Esto, si esto era muy clásico. Aún así, también te voy a decir. Paso. Voy saltando yo a mi ritmo y ya está. El juego, los Sonic clásicos tenían muchas cosas de esas. ¡Un muelle que te manda tu muerte! ¡Ah, no puedes saberlo la primera vez! ¡Te aguantas! Para aumentar la rejugabilidad. Es un poco todavía cosas un poco de herencia arcade de los juegos, en lo de, oye, vamos a matarte de forma injusta para que te gastes créditos, pero claro, no había créditos en este juego, era un juego de consolas. Creo que se podía ir para la izquierda con suficiente... Ah, amigo.
Vale, eso me viene bien. Cuando lleguemos a Sonic 2, la cosa se va a agilizar muchísimo. Sonic 2, ya digo, lo he jugado un montón. Aparte, puedes conseguir las esmeraldas, lo estaba viendo. Prácticamente en el primer mundo todas, porque puedes... Porque las coges en los puntos de control, en los checkpoints, no en el... Me he quedado bloqueado, te lo juro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no queda mucho. No me lo puedo yo de creer. No sé si va a haber suficiente. Esto va a ayudar. ¿Y cómo he perdido tantas veces los escudos? Mira que hay bastantes escudos, tío. Son los puñeteros bichos estos que me la lían. Por activa o por pasiva. Voy a continuar, porque va, ya va a ser mucho. Pero... creo que si vuelvo al punto de control anterior, a lo mejor podría... Y estos pinchos también tienen más rango del que parece, así que... Poco a poco... ¿Quién necesita ir rápido en un juego de Sonic? Como ya estaba diciendo antes, los juegos de Sonic no eran tanto de ir rápido, eran más de que te comas un pincho que no habías visto por ir rápido, precisamente. Hablando de pinchos... Ah, vale. Que no puedes controlar mucho la altura a la que saltas. No me lo puedo creer. Como iba diciendo, si vuelvo a este punto de control, estoy seguro que sí que hay anillos suficientes para hacerlo. No hace falta que volvamos al principio, pero quiero esas puñeteras esmeraldas. Y no entiendo cómo he perdido inmediatamente todos los escudos que me han dado Iskis, lo hago a posta. Son los Caterkill estos que me meten miedo, macho. Tienen el hitbox que no sabes dónde le pegas y dónde no. Hay un escudo aquí delante. Todo va a salir bien. Si es que necesito las esmeraldas. Uf. He pegado más en medio de lo que esperaba. Pensaba que lo había hecho mal. Esto me va a venir bien. Porque la lava me da igual. Y antes me lo he saltado. Muy fuerte. Ahora, sin embargo, puedes morir por aplastamiento todavía. Pero hay que aprovechar esto todo lo que podamos. Baja aquí, plataforma. Tenía que haber saltado cuando tenía la oportunidad. Cuidado, cuidado. Ya está. Es fácil. Es un juego muy, muy fácil. Mira. No. Casi. Casi me da algo. Para habernos matado. Heroicidad principiante. Calla, anda, que no sabe lo que hemos pasado. No, no sé, es Marvel Zone. Ignoremos Marvel Zone. Espera que nada está garantizado. De todas formas, ya digo, creo... que en el modo aniversario te dejan reintentar las fases extra. Porque precisamente una cosa que he dicho al principio que se me da mal son estas fases extra de la gravedad giratoria. No tengo el mayor control sobre mí mismo, que digamos. Pero bueno, una vez que estás aquí metido en la parte interna, todo va a salir bien. Es la segunda esmeralda, tampoco es que vaya a ser. Cuando lleguemos a la sexta ya hablaremos. Pero... no se ha visto. Todo va a ir bien. Y esto era Marvel 2. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Scrap Brain? No. No, el siguiente nivel no es Aquatic. ¿No es Labyrinth ya? Pero bueno, jefe, o sea que aquí no hay que preocuparse de anillos y cosas. Aunque si pudiéramos coger algún escudo y o algo así, tampoco pasaba nada. Una cosa que cambió en el Sonic 1 con respecto a Sonic 2, 3... Bueno, al contrario, en los futuros Sonic cambió... Tres zonas por mundo se hacía un poco... No sé qué intentaba hacer ahí, pero dejémoslo. La verdad es que dos zonas por mundo es más lo suyo. Hace que el ritmo del juego sea otro. Voy otro camino por la izquierda de nuevo para conseguir anillos que no me sirven de nada. No puedo darte por el culo, pero esta vez me da igual conservar mis anillos.
Esta vez me da igual, no tenéis nada que hacer contra mí. ¿Sabes qué? Hay prisa. ¡Corre! ¿Sabes qué? Tengo que esperar a que una plataforma eleve el cuadrilátero ese. ¡Mierda! Me da igual, me da igual. La lava no me afecta esta vez. No necesito los anillos para nada. Ahora, la impaciencia me está pudiendo. Estoy diciendo que me lo voy a tomar con calma, pero a cada oportunidad que tengo es como... ¡Ah! ¡Corre! Y luego es peor. Pero bueno, no pasa ni media. Una cosa, por cierto, ya digo, hoy no he tenido tiempo para prepararlo. Tengo algunas historias preparadas, pero vamos a continuar con lo que estábamos haciendo en el Sonic Adventure 2. De... he atravesado esa plataforma un poco raro. Cuando te apetezca salir, gracias. Vamos a continuar con las historias del entretenidísimo lore de Sonic. Lo que pasa es que tengo preparadas algunas cosas, pero no las tengo documentadas, por decirlo así. Así que continuaremos el próximo día. Tampoco iba a tener mucho tiempo para hacer live stream hoy. Mañana, con un poco de suerte, podremos hacerlo. No sé, he visto la bola de fuego salir, me ha dado igual. Te detesto, Caterpillar, date la vuelta. Las monedas es porque han cambiado la mecánica en el modo aniversario, en el modo historia. Ya no hay vidas. Ahora en lugar de vidas consigues monedas. Y las monedas te dejan, que yo sepa, reintentar niveles de fases bonus. Y creo que se puede comprar algo con ellas. Lo que pasa es que no he mirado. Hay un modo museo, donde creo que hay cosas de arte que desbloquear y cosas así. Se me ha desconectado el mando otra vez, eso siempre va a ser entretenido. Que creo que se pueden comprar con esas monedas, pero no estoy súper omega seguro. En todo el Sonic Adventure 2 estamos haciendo historias de lore de Sonic, porque Sonic tiene muchos... Ya digo, Sonic es distinto para quien le preguntes. La gente que le gustan los juegos clásicos, le gustan los juegos clásicos. A quien le gustan los Adventures, le gustan los Adventures. Quien le gustan los juegos de Bus y Colors, le gustan los juegos de Bus y Colors. Y no son lo mismo, y aparte, Sonic tiene muchas otras... Estoy seguro de que tenía algo que hacer yo aquí para poder pasar por ahí. Pues solamente inercia. No puedo pegar un salto tan bajo, ¿verdad? Me choco ahí arriba. Este es mi mínimo salto. Puedo hacer esto, pero esto en el juego clásico no estaba. Imagino que simplemente tendría que tener suficiente inercia. No me acuerdo de algunos detalles. Lo que pasa es que estamos haciendo en Sonic Adventure 2 un jardín chao. Donde la gente puede... No estoy pensando en lo que estoy pensando. Donde la gente puede comprar su propio chao con sardinas, con la moneda del live stream. Y ponerle adornos y subir las estadísticas, etc. Para ganar sardinas estamos haciendo apuestas. Para que se las juegue la gente y ganen o pierdan, sobre todo pierdan. Y lo hemos hecho de un par de formas, pero bueno, básicamente estamos cogiendo cosas de cómics, de series de animación, que hay varias. Tengo ya escudo, no me hace falta coger otro escudo, simplemente corre. Pero tengo curiosidad por ver cómo se hacía esto de forma legal, porque no te creas que me super acuerdo. ¿No puedo coger suficiente inercia para llegar ahí sin saltar? Da igual. Era un bloque que tienes que empujar a la lava. ¡Puede ser! Puede ser, ya da igual. Esta vez espérate y no saltes. Lo que estaba diciendo. Que Sonic, ya digo, entre las películas, las series de animación, los cómics, y sobre todo los cómics, tiene Sonic muchas historias muy ridículas y la coña es... Creo que la mejor versión es contar dos historias, una de verdad y otra de mentira, e intentar apostar a cuál es la de verdad. Y son cosas bastante locas y técnicamente, oficialmente, son canónicas, ya que ha salido en propiedades intelectuales oficiales licenciadas por Sega. Los cómics americanos, los cómics ingleses, ambos están técnicamente licenciados por Sega. Vale que son sus propias realidades, sus propios mundos canónicos, pero lo mismo que el propio mundo de las películas ahora. Es su propio mundo, distinto de los otros.
Pero técnicamente es canon, se supone. Sí, ¿no? Tal vez. No en los juegos, pero su propio canon. Y hay cosas bastante locas. Bastante, bastantillo. Además, el cómic de Sonic era... el cómic basado en una franquicia que no empezó como cómic más longeva de la historia, o sea que... hay bastante donde coger. Joder, multiversos, hay un puñado. Ven aquí, hombre, ven. Ven, ya... si no tenemos muchísima prisa tampoco. No quiero conservar los anillos, me da igual conservar los anillos, pero bueno. Te puedo pegar dos veces por ronda, estoy pegándote una vez nada más, no sé muy bien por qué. Porque estoy fallando, puede ser. Como excusa está bien. Y ya está, Dios, no me super enamora Marvelzón. Pero bueno. De hecho, en alguna ocasión han... En los cómics han... ha habido, digamos, crossover entre distintas realidades. Quiero jugar un juego de Sonic, estoy creando Julian's Editor. No sabía que había un editor que se llamaba Julian's Editor, lo cual tiene sentido. En parte. Sabía que había un editor de Sonic, pero no sabía cómo se llamaba. Pero bueno, por juegos de fans de Sonic, la verdad es que nunca va a faltar. De eso siempre hay. ¡Ay, Dios! Esta es Scrap... Scrap Yard Zone, ¿verdad? ¿Cómo no me acuerdo de los nombres de las cosas? Pensaba que venía Labyrinth Zone. Eso es todo lo que me acuerdo. Necesito conseguir anillos. No pierdas, porque has hecho un nivel 3 hace poco. La vista del objetivo. El muelle. ¡Ah! Es una app. ¿En móviles? No sabía, no la conocía. Esto es una buena oportunidad, Dios. No quiero reintentar mucho los niveles, pero creo que va a ser... inevitable. Lo sabía. Recordaba que había algo. ¿Sabes qué? Esto va a ser una buena oportunidad el camino para ir a por el camino de arriba. Donde hay cosas y me gustan las cosas. Ahora, las botas de velocidad a lo mejor va a ser peligroso. Pero, ¿es en móviles? Es que ya digo, no he oído nunca la aplicación esa de Julian's Editor. Vale ya con el bombardeo, por favor. Estamos intentando hacer plataformeo de ascensores lentos, gracias. Nunca comprenderé la historia de Sonic. Si lo de... y aún más porque Shadow sigue vivo en los juegos. Si eso es lo que más te, a lo mejor... te sorprende... Okoro Maru, has estado en los live streams de Sonic Adventure 2. ¿Cómo puede sorprenderte que Shadow esté vivo con las mil millones de otras cosas que hemos hablado ya? No, estos enemigos, si te pillan en bola, es malo. Y necesito conservar los anillos, me temo, Dios, esto va a ser lentísimo. Normalmente juego un poco más YOLO, pero es que necesito tener las esmeraldas y como ya digo, no me acuerdo de la mitad de las cosas del Sonic 1. Lo he jugado... estoy seguro que lo he jugado... creo que una vez, puede que dos. Pero casi seguro que solo lo he jugado una vez. Entero, por lo menos. Y... meten muchos golpes bajos en este juego. Veas el enemigo fuera en pantalla disparándome. Y yo sin escudo. Y cuidado que te pueden pillar por debajo. No necesito más de 50 anillos. Tampoco es necesario que me venga por esta zona. Además, esto es otra ruta alternativa que no he cogido. Así que fuera de aquí. Pinchos y más pinchos. Cuando hemos superado algún punto de control, de todas formas, creo que a lo mejor hay 50 anillos en lo que queda de nivel.
Pero voy a tener que cogerlos todos. Tío, ¿no había ningún escudo por estas zonas? Suele haber bastantes escudos. Por lo menos, pero... 10 anillos más. Definitivamente hay 50 anillos aquí. Gracias. ¡No me lo puedo creer! ¡Me he dejado un anillo arriba! ¡Otro nivel sin... ¡Dios! Estoy haciendo todas las niveles 1 sin entrar en la fase especial. No hay niveles suficientes. Tengo que hacer los 3 siguientes niveles con Esmeralda. No me lo puedo creer. Dios, no me lo puedo creer. Pensaba... en mi mente había conseguido los 50 justos, pero me he dejado un anillo arriba. Oh. Acojonante. Ahora ya no sé de qué estábamos hablando, pero bueno, sí. Todo guay. La verdad es que... el poder hacer Spin Dash es una... bendición y una maldición también en secreto. Porque ir muy rápido en alguna de estas zonas, ya digo, no es... lo más óptimo con la cantidad de enemigos que meten. ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! Aunque para llegar a algunas zonas es más fácil. Tú muere. Tú, yo también voy a morir. Da igual. Sí, es un poco arma de doble. Lo menos mal que no hay límite de vidas también. Los Sonic clásicos, por lo menos el problema que tenían... son unos juegos más para rejugarlos que para jugarlos por primera vez. Tienes que saberte un poco lo que viene. Y el problema es que me sé la mitad de las cosas que vienen, pero me acuerdo tarde. Porque ya digo, jugarlo lo he jugado, lo que pasa es que me tengo que acordar de las cosas. Y tengo el cerebro con jet lag. Pero eso es problema mío. Y... gracias. Esto me va a venir bien. Ahora puedo ir un poquito más a lo loco. Gracias, gracias, invencibilidad. No voy a ir por abajo. ¿Quién quiere ir por abajo? Nadie quiere ir por abajo. Ya digo, solo hay que conseguir 50 anillos. Raro sería que no consiguiéramos 50 anillos y me quede, por ejemplo, en 49 solamente. Nah, puedo ignorar esos anillos. Dame eso, da... te juro que pensaba que estaba atascado y no podía salir. Le estaba dando a la izquierda todo el rato. No sé cuánta inercia llevaba ahí. Quiero coger ese escudo, aunque sea lo último que haga. Lo necesito para vivir y conservar mis anillos. Me da igual que me dejes aquí atascado media hora. Probemos cambio de sitio. No, no, no. Sí, no. Tal vez. Oye, por lo menos estoy consiguiendo puntos que no valen para nada, pero vale. Uno de estos días. Uno de estos días, lo juro. Nos vamos a quedar aquí. Sabéis que la otra... necesito ese escudo. La otra opción es que ocurra lo de antes. Oh, gracias. Menos mal. Ahora, ¿cómo salgo? No. No. Bien. Fácil. A la primera. No por nada. No por nada. Necesito esos anillos. Esta vez sí, de verdad. Me cago en tu raza. Robotnik eventualmente empezó a diseñar peor sus robots, ¿eh? En el Sonic 1 te atacan fuera de cámara como si no pasara nada, ¿sabes? Ahora, luego se esperaban, les puso un código de honor a los enemigos para que no te atacaran de formas tan injustas. Pero es que aquí tienes que saberte a los enemigos dónde van a estar antes de que estén. Y... puede o puede que no sea un problema en ciertas situaciones. Tengo miedo a avanzar. Por lo menos la atmósfera de opresión de un mundo gobernado por Robotnik la consiguieron. Le tengo miedo a los anillos también, de alguna manera. Por Dios, salta dentro del anillo, que ya le hemos hecho esto aún alguna vez. No me lo puedo yo de creer. Cuando lleguemos a Sonic 2 todo va a ser ya más suave. Ah, no, espera, estaba... bebiendo. Sí, por favor. No se ha visto. Este nivel es fácil, pero peligroso. Gira más rápido de lo que recordaba. Estoy subiendo la velocidad yo
Con los interruptores esos de up and down. Vale, entendido. Cuidado, cuidado. Más lento es más mejor. En esta ocasión. Podría saltar, pero es que me da miedo. Con los rebotadores ahí. ¿Por qué salto tanto? Corre. Rompe. La... No, estamos yendo al sitio malo. Eso es. Tira. Odio los bumpers. Nada. Ese sitio está maldito, está condenado. Cuidado, cuidado. Sé dónde me quieres echar, pero yo no quiero ir. Porfa. Gracias, gracias. No, no, gracias. Eventualmente el nivel girará para que vuelva a donde estaba. Para llegar a algún sitio, por favor. ¿Tienes alergia al centro? Quédate ahí. Bien. Encajado. Pronto, pronto. Menos mal que no hay límite de tiempo en estas cosas, por Dios. Es que se me dan muy mal. No me toques mi gravedad. Hemos perdido una moneda, no pasa nada. El juego te regala 100, o sea, también, si pagas. Por la versión ultra deluxe. Pero bueno, tampoco. Lo hubiéramos conseguido de todas formas. Springyard 3, tío. No entiendo... Que me alivie ver la zona número 3. Porque puedo ir un poco más a lo loco. Porque me da igual conservar los anillos que no. Ahora, el escudo me gustaría. Es difícil que te peguen dos veces para morirse, pero... Y, bueno, es difícil. En Sonic 1 original, en la versión no aniversario, si te comías un pincho, básicamente morías automático. Porque no te ponía... No tenía frames de invencibilidad. Eso era súper entretenido. Porras. Que le den. Una pregunta tonta. Gracias. No es una pregunta, pero da igual. Estoy viendo. Cuidado con eso. Que le vas a dar a alguien. Se echa de menos en los juegos modernos de todas formas. Que es una cosa que hicieron bastante bien en Sonic Mania. Que cada nivel tenga sus propios enemigos. Que sean característicos del nivel en el que están. Vale, es que a lo mejor cangrejos no pegan muchísimo con el entorno en el que estamos. Es una cosa que a lo mejor a partir de Sonic 2 también hicieron algo mejor. Pero por lo menos los enemigos no se repiten, tío. Eggman se lo curraba. En lugar de poner robots con su puñetera cara en todas partes. Que sí tiene sentido por un lado, pero... Por otra parte, no. Cosa ya de Sonic Héroes en adelante. Se echa de menos. Ahora, algunos enemigos como los Caterkillers, no te creas que los voy a echar de menos. Y estos tampoco me caen súper bien. ¡No le da a saltar, era un Spin Dash! Da igual, da igual, da igual. No hace falta conservar monedas aquí, ¿verdad? En las fases 3 de nunca ha habido anillo final. ¿Verdad? Ay, jefe, no puede haber anillo final. Me parece que voy a tener que hacer esto en modo lento. Coge los anillos. Por si acaso, si podemos... Por algún casual... ¡Eso era un drop dash! Digo, si podemos conservar 50 anillos a lo mejor durante el jefe... La verdad es que me cuesta menos hacer los jefes que me cuestan matar a los enemigos normales, es absurdo, pero bueno. Podría comprobar seguro, pero estoy casi seguro que en los niveles 3 no se pueden conseguir las esmeraldas, o sea que... Las oportunidades de conseguirlas van a ser bastante, bastante, bastante limitadas ya. Vamos a usar el camino normal, el camino que tiene anillos y no pinchos, por favor. Ahora... No te creas que tenía súper muchas ganas de volver a rejugar a Sonic 1. Pero jugar a Sonic 2 y 3, la verdad es que sí que me está apeteciendo. No es una colección que a lo mejor esperaba con muchísima, muchísima anticipación. De hecho, ya digo, tengo todos estos juegos por su cuenta en Steam. Pero lo de que venga con animaciones nuevas, un modo de juego en el que te juegas toda la historia seguida, puede ser interesante.
Oye, no me quites las plataformas que las necesito para yo estar en ellas, te iba a decir. Y cuidado con el pincho que tiene más rango del que parece. Cuando te apetezca. Exactamente de la forma que tenías que hacerlo. Me lo estaba imaginando también, no sé por qué. Un anillo, es todo lo que necesito. Vamos. No, me acordaba que esto era una... un agujero. Bueno. Dame eso, gracias. Es que me parece que no hay más anillos antes de los jefes, no como en Sonic 2. ¡Deja de anticiparte! No me lo puedo creer. Una vez más. Lástima que no voy a poder comprobar lo de los 50 anillos. Técnicamente podría volver atrás en el nivel y conseguirlos, pero... y... estoy casi seguro de que no, no pasa nada. Creerme, ¿cuándo os he mentido yo? Ah, míralo, no había anillos. Un segundo. ¿No llego cuando estás arriba a pegarte? ¿O sí? No, no llego, no llego, vale. ¡Sí llego! ¡Qué tonto! Vale, lo había olvidado. Ante la duda, dudar de ti mismo a veces merece la pena. Creo que le quedan dos toques. Un toque. Pero puede pasar eso. Y lo iba a comentar antes de que ocurriera, igual que con lo del pincho de antes. Pero no lo hice. Y fíjate qué cosas. Esta es la buena, lo prometo. Solamente hay que quedarse ligeramente hacia el lado. Es la clave de la victoria y también saltar cuando viene hacia abajo, no sube hacia arriba. No necesitaba ese anillo. Apenas. Salta, tío. Si es un jefe fácil, copón. ¿Qué me dais si me tiro al agujero ahora? Porque puedes hacerlo. Vale. El nombre del juego en realidad no ha cambiado, es el mismo de antes. Conseguir esmeraldas. Tengo tres, ¿verdad? Me faltan las otras tres. Siempre y cuando no hayan metido... ahora estamos en Labyrinth Zone. Esto no va a ser bueno, pero vamos para allá. Recordarme, me queda Labyrinth Zone, me queda... ¿cómo se llama la ciudad? He olvidado el nombre. Te juro que a veces le doy a saltar y esto no me lo está pillando. Cuesta pillarme el Spin Dash. Necesito oxígeno también, entre otras cosas, para vivir. Me han dado un logro por conseguir por coger una burbuja. Pues creo que si lo haces muy bien, técnicamente no te hace falta coger ninguna burbuja. Pero no lo voy a hacer de esa forma, por si había alguna duda. Tío, sois muy descarados. Eso te mataba de una, antiguamente. Si hubiera caído un poco peor. Los pinchos tienen más peligro. ¿Para qué querría ir a la izquierda? ¡Oh, Dios! ¡Eso es una trampa! ¡Déjame darle al botón! ¡Estamos trabajando en ello! ¡Gracias! Acostado. ¡No! ¡No! He dicho que no, gracias. Es que el laberinzón, tío, las trampas... son lo peor... Todavía no hemos escuchado la música de ahogarnos bajo el agua. Es una cosa muy clásica que a lo mejor habría que escuchar, pero... dejémoslo para otra ocasión. Me estoy saltando unos cuantos anillos. Seguro que no me arrepiento de ello luego. Menos mal. Oxígeno. Oxígeno. No puedes perder mucho tiempo aquí. Y se había empezado a oír.
Seguro que tenemos más oportunidades de oírlo. No hemos terminado esta zona. Han hecho Starlight. Starlight Zone lo había borrado de mi mente. ¿Han hecho algún juego de Sonic? Pregunta. En la que no... Si te puedes ahogar, ¿no suene la música de ahogarse? Creo que no, ¿verdad? Estás obligado por contrato a poner esa música, ¿no? No recuerdo ninguno en el que no suene una música, vamos. La música de ahogarse. Vale, me imaginaba que eso podía ocurrir. Y justo acabo de coger un checkpoint, lo cual no es buena cosa. Necesito mi escudo. Creo que hay otro más adelante. Gente que no ha jugado nunca un juego de Sonic, creo que aún así conoce la música de ahogarse, ¿cierto? Es una cosa que supera las barreras del propio medio. Ah, gracias. Por el aire, no me acordaba de esta zona. Ahora tengo miedo de pasar por aquí. ¡YOLO! El queso. En realidad es un corcho que nadie sabe muy bien por qué está ahí, pero... Gracias, corcho. No había visto a ese. Necesito un escudo. Me vendría muy bien. ¿Sabes qué molaría tener también el Insta-Seal del Sonic 3? En el Sonic 1. Vale que podemos tener el Drop Dash, pero a mí ponme el Insta-Seal del Sonic 3, macho, y entonces no le tengo miedo a los enemigos como a los Caterkiller y todo lo demás. Estoy saltando, pero hay una especie de delay raro cuando le das abajo en el que no te deja saltar, y no sé por qué, se me ha ocurrido darle hacia abajo a mí también. Mala puñetera idea, porque he visto al enemigo venir de lejos. ¡Oh! 50 anillos... No... Sí sé por qué le había dado hacia abajo, porque en las plataformas me gusta hacer el mono cuando no hay nada que hacer. Quería ponerme a hacer arriba, abajo. Parte buena, conseguir anillos. Parte mala, no te creas que hay muchísimos anillos. Tampoco en este nivel en general. No me gustaría, pero puede que no tenga que tomar una medida extrema de reiniciar el nivel entero. No querría. No os preocupéis. Así escuchamos la música. Corcholis. Pregunta, vale. Mala respuesta. Voy a dejarme matar. Aún así, me gustaría practicar. Es difícil esquivar a este tío. Un segundo. Ahí arriba, ¿no había algo? ¿Sabía que no? Tío, necesito morir. Necesito esos anillos. Lo siento mucho porque esta parte se va a alargar. Oye, por otra parte, a lo mejor hubiera terminado antes si hubiera ido a lo loco. Quiero los anillos porque es que no sé si ocurre algo si consigues... Los anillos, las esmeraldas. No sé si consigues algo, si consigues todas las esmeraldas distinto. O extra, en plan animaciones. No me lo puedo creer, macho. Tanto rollo para luego eso. Y de nuevo, el Sonic 1 se me da regular solo. Dime que no empiezo desde el principio porque le da muy emocionado. Empiezo desde el principio, lo siento. Por otra parte, me podría venir bien si puedo conservar el escudo. Pero... Se me ha ido. Perdí un poco la paciencia, puede ser. Puede que un poco, puede. Pero mira, eso me resuelve una duda. ¿Qué pasa si le doy a reiniciar el nivel? ¿Volvemos al checkpoint o volvemos al principio? Volvemos al principio. Ahora ya no hay duda posible. Y yo estoy para eso, para resolver dudas. Ahora no pierdas el escudo tontamente, que te estoy viendo ir un poco demasiado a lo loco. Todo va bien. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. No tengo un problema. Es la música de ahogarme que me despierta la bestia en el interior. Es una cosa que seguro que ha tenido que haber condicionamiento de este... Tortura...
a los prisioneros y cosas así con la música esa. No, no es culpa mía. Cualquiera lo haría. Perder la paciencia cuando suena eso. Al salto justito. Un poco de oxígeno. Gracias. No me acuerdo. Estaba a punto de decir, no me acuerdo dónde he perdido el escudo antes. Pero luego por la impaciencia. No quería perder el escudo. Precisamente ya que estaba, quería aprovechar del hecho de que teníamos escudo. Siempre venía súper cerca. Necesito un escudo o algo similar. Esto es una puerta que abrimos después. Nada, Dios. ¡Acabo de jugar a este nivel! Ya no me acuerdo de las cosas. Es ridículo. Tengo un problema de memoria a corto plazo que no puede ser. No bajes por la izquierda, que te van a mandar el muelle para arriba. Claro que por dónde bajas si no. Te estoy viendo. Crees que no te estoy viendo, pero te estoy viendo. Mierda, quería mi escudo. Estoy mal. O sea, tengo todo el miedo. Voy a esperarme a la burbuja de agua, puede ser lo que viene. Gracias. Ah, gracias, Loro, por el Prime. Gracias por los besos, dineros. Gracias por el oxígeno también. Voy a morir ahogado. El juego tiene otras ideas. Ah, por cierto, han cambiado las canciones del Sonic 3. Cuando lleguemos a Sonic 3 será relevante, pero no ahora. Esto no hubiera pasado si hubiera tenido el escudo también. No hubiera pasado si me hubiera fijado que no estaban sincronizados los dos pinchos. Pero bueno. 50 anillos en esta mitad del nivel tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Pero un escudo me hacía un favor grande ahora mismo. Inercia debajo del agua, ¿cómo funciona? Eso es lo que quería haber hecho antes, pero no me ha salido. Me puede la presión, pánico escénico. Tampoco te creas que hay muchísimos morbillones de anillos tampoco en este nivel, ¿sabes? Para coleccionar. Pero creo que tendré suficientes. Voy a coger todo lo que pueda. Vale, y ahora no hagamos el monger en las plataformas rollo así, porque luego no puedo saltar, por motivos. Todo bien, todo bien. Nadie estaba entrando en pánico, todo va bien. Muere. Ah, vuelves a saltar. No me acordaba, gracias, porque no sabía si te podía atacar bien por delante. Me falta el aire. 36 anillos, 46 anillos. Me salen las cuentas. Siempre que no me queden 49. Por cierto, ¿esto no es el final del nivel casi ya? ¡Oh! Te maldigo. 100 veces, que saltos más incómodos. Por favor, salta. Vale, pregunta. Estoy seguro que el final del nivel es esto, ¿verdad? Lo sabía. También sabía que iba a pasar esto, pero tengo un truco. Lo siento mucho. Quiero esas esmeraldas. No es cosa mía. Son los juegos de Sonic que me han condicionado
a que necesito tener esas esmeraldas. Son el objeto que mueve el juego, el argumento hacia adelante casi siempre. No me lo puedo creer que justo al final, otra vez, haya vuelto a perder. ¡Muere! ¿No queréis velocidad? Vamos rápido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Necesito este escudo. El problema es que el juego te da al principio del nivel, lo tienes que llegar hasta el final del nivel. Y me gusta cagarla. Es que cagarla mola. Hace que haya más tensión. Tensión argumental. Drama. Necesitamos drama y música de ahogarse. Y anillos para perderlos todos luego. Esta vez no. Esta vez me niego. Conseguiré mantener ese escudo por seguridad. Hay muchos saltos incómodos tontos que te la lían. Mi única solución es el escudo. ¡Veiros todos a la mierda! De todas formas, tampoco es que puedas ir realmente rápido en este nivel. La propia estructura del nivel no te deja. Así que cuando dicen la gente que los Sonic tienen que ser de velocidad de velocidad, el primer juego está en contra de esa filosofía. Y Sonic CD también. Sonic CD es el juego que realmente pienso que me va a costar. Este juego no me tendría que estar costando tanto, pero es que Sonic CD va a ser un problema porque el juego requiere... Vale, esto tiene que... No hay escudo, es solamente anillos. No he estado entrando nunca por esta zona y digo, tiene que haber algo que a lo mejor me estoy saltando. Podría haber otro escudo a lo mejor si la cago, pero no. También es muy pronto en el nivel como para que eso importe. Baja, tenemos prisa. Menos mal. No lo hagas esta vez, que te estoy viendo. Tampoco me hacen falta muchísimos anillos, me centraré en tener oxígeno. Molaría que el escudo te diera oxígeno, como el escudo de agua en Sonic 3. Sería un detallaco. Uy, ese pincho me da un pánico, siempre parece que me va a dar. Vale. Está todo calculado. Tenemos el escudo más antes, más después, quiero decir, que la última vez. Debería ser una buena señal, en principio. Tranquilidad en los medios. Aquí sí que puedo hacer esto. Estaba esperando. ¿Las burbujas en este remaster es posible que salgan con más frecuencia de lo normal? Te maldigo 100 veces. Pero por otra parte puedo pasar esta zona más rápido. Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Lo que es inevitable que ocurra. Por suerte, en esta mitad del nivel ya sabemos que hay 50 anillos. Si la cago, no voy a esperarme al escudo. Pero es que la parte del final, con el pincho ese tan mal puesto y estos dos que disparan, son los dos puntos críticos. Una cosa. Menos mal, porque no hubiera podido llegar, yo creo, con el salto. La estaba cagando. Sí, es fácil, 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 fácil. Voy a esperar a que esto suba, que no me aplaste, porque aplastar es muerte de una tampoco. Si pierdo los anillos es como... No reinicies. No es necesario reiniciar. Tú tendrás el honor de haberme matado. No lo puedo creer. ¿Cuántas veces tengo que jugar las mismas zonas para acordarme de que hay enemigos que me quieren matar? O por lo menos robarme los anillos, lo cual es casi peor. Es mi dinero. Oye, necesito ese oxígeno.
Gracias. Pero creo que las burbujas son con más frecuencia. Era súper común llegar con 5 segundos, esperar a la burbuja y la burbuja no salir, porque no sale de las narices. Podía haber conservado en esta zona el escudo si hubiera tenido un poco más de paciencia. Es que... es complicado tener paciencia. ¿Sabes qué? Puedes vivir. Te lo has ganado. De todas formas, esperábamos que hubiera habido dificultades en este nivel. Lo que no esperaba es hasta este punto. No esperaba haber tenido tantas dificultades en general en Sonic 1, pero... ¿por qué? Tú eres el elegido del universo, no puedo matarte de una, me da como miedo. Un segundo. ¿Cómo he hecho yo las cuentas? Tengo 35 anillos esta vez. No tengo los anillos ni de coña. Eso era un drop dash, lo juro. Pero dejarme explorar la izquierda. No puedo venir por la izquierda porque es otro camino, el cual no sé cómo entrar. Guay. ¿Hay una caja que no he cogido antes del checkpoint o algo así? Puede ser. Creo que no me hace falta reiniciar el nivel entero, de verdad. Dejarme morir de mi forma favorita, ahogado. El enemigo se sigue vivo de alguna forma, a lo mejor aún me pega, ¿lo ves? ¿Dónde estás? Estás en una realidad paralela, gracias. ¿Me salta una caja? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? ¿50 anillos a verlos ahí? Esto es ridículo. Esto no tenía que ser así. Te digo, un botón de rewind o algo así raro no hay. Un botón típico de rebobinado en los juegos clásicos remasterizados que meten a veces. Porque sí, a veces es un poco trampa, pero otras veces... en estos casos en particular, ¿sabes qué? No me importaría hacer trampas. Para conseguir las esmeraldas. Ya digo, es Sonic 1. En los otros vale que no, pero en este... bajo el agua no tengo velocidad, los pinchos me comen. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No te ha dado resultado nunca, ¿por qué te va a dar resultado ahora? Ves lento, copón. No puedo no intentar hacer un spin dash ahí. Si lo piensas en el Sonic original, en el Sonic 1, no se podía hacer spin dash, pero claro, te dan cosas nuevas y tienes que usarlas. Son buenas y bonitas. Pequeñas conveniencias. Tú estás en el sitio más incómodo que haya visto jamás. No me lo puedo creer. Lo estaba viendo según estaba ocurriendo, que se estaba alejando la plataforma de mí. Mátame. No pueden ser tantos estos pequeños errores uno tras otro, tío. Y ni siquiera tengo ninguna historia preparada de Sonic para que la gente pierda sardinas para por lo menos sacar algo del día de hoy. Paso, paso, gracias. Creo que esto, si lo haces más o menos de una, se deberían alinear los pinchos, ¿puede? Bajamos un poquito de inercia. Oye, por lo menos las cosas cambiaron para bien después del Sonic 1. Sonic 1 no es, ya digo, mi super favorito del universo. Sonic 2. Vale que Sonic 3 técnicamente tenga más cosas y técnicamente fuera mejor juego. Sonic 2 era más el juego al que le eché ahí las horas. Vale, punto número uno donde no cagarlo. Y me pica la nariz, o sea que llama la señal para empezar. Fácil. Punto número dos.
El tercer enemigo, que no sé por qué el tiempo para saltar me pilla siempre mal. Es que está en una plataforma bajo de la mía. Creo que no, si salto me la juego. ¡Salta, salta otra vez! ¡No vale! ¡Estás cambiando la rutina! ¡Eso es trampa! Problema, 47 anillos no son 50. ¿Sabes qué? Me da igual. Me da igual. Escudo. Creo que había más anillos luego a la izquierda, pero daba igual si me como la mierda esa otra vez. Esto es absurdo. Tú puedes pegarme. Tú me caes bien. El otro no. ¿Eso era un Spindas? Se supone. Llevemos este escudo hasta el final de la partida. El salto ese es que te chocas enseguida con el techo y... no aprendo de los errores. Ni falta que hace. Técnicamente, ya digo, me sobran los anillos. ¡Oh! ¡Un momento! Ya entiendo el otro camino que hay. Si reboto en el enemigo, podía haber llegado... O a lo mejor si dejo que la plataforma me lleve hacia arriba, podía haber llegado a la otra... al otro camino, seguramente, que sea mejor. Que es lo peor que puede pasar. No estoy cogiendo muchos anillos porque me sobran, pero vamos, que debería coger alguno. Conserva el escudo y luego ya hablamos. Juro que en algún momento saldremos del laberinto. Pero es que no me gusta visitar un laberinto y no encontrarme al final a David Bowie, ¿sabes? Para que me cante algo. Así que hasta que eso no ocurra, creo que no vamos a salir de aquí. Así que podéis esperar sentaos. Gracias. Cuidado con la impaciencia. Pero ahora sí vamos a coger anillos. Vale. Hemos vuelto a donde estábamos otra vez más. Esta plataforma no sé por qué es más grande de lo que es. Más grande que los píxeles que tiene. Un poco de oxígeno para el camino. Me ha pasado ya... tres o cuatro veces, por lo menos. El juego a veces se me come los inputs. Estoy seguro de ello. ¿Alguna vez salto y...? ¡Qué mierdas ha sido eso, tío! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no! ¡No! Solo reinicio el nivel para conseguir ese escudo. ¿Seguro que no hay otro escudo? ¿Y cómo...? Me lo he saltado todas las veces, si lo hay. ¿Dónde pijo está? Sé que hay un camino alternativo que no estoy cogiendo. Lo que no sé es cómo llegar hasta él. Creo que sospecho cómo es. Pero ya no puedo entrar por ese camino. También podría no recibir golpes en esta parte, pero eso es más difícil... decirlo que hacerlo. Sobre todo cuando el enemigo este a veces actúa... como le apetece, gracias. Solo falta un salto. Solo falta un salto en todo el nivel. Un salto con un puñetero pincho. Ese pincho. Espérate, espérate. He ganado a la... puedo ganar a la casa. No me hace falta saltar desde la plataforma esa, cojones. Porque no se me había ocurrido antes. No me lo puedo creer. Dame tu estúpido anillo. ¡Oh, Dios mío! Este es el nivel 1. Queda otro. ¡Bien! ¡Qué bonita la zona del laberinto! Me encanta. ¡Ay, Dios mío! Lo cual me recuerda que no es tampoco lo último que tenemos que ver del laberinto.
da igual, porque tenemos... Esta es la cuarta esmeralda, ¿verdad? Gracias por las flechas que me indican el camino, se agradecen. Ahora, creo que... No era por ahí, Dios, casi la cago. No tengo todo el control que digamos sobre mi cuerpo. Deja de cambiar, eso es. La gravedad. Esto es lo que estaba yo buscando, la verde. Por cierto, se supone que la que falta en el Sonic 1 me parece que es la esmeralda gris, ¿cierto? Gracias por la no vida, por la moneda. Eso es, eso es. Ahí te he visto inspirado. ¡No! La gravedad hace cosas rarísimas en estos niveles. Ahora es cuando... A veces caes ahí de golpe. Superemos el laberinto y olvidemos el laberinto. De todas formas, si consigo otra esmeralda en este segundo nivel... Si solamente hubiera conseguido las esmeraldas en los niveles del principio, en lugar de saltarme los anillos, todo esto hubiera sido el triple, no, 10 veces más rápido, porque no tendría que estarme preocupando por conseguir anillos aquí. Estos niveles hacen bastante por quitarte los anillos y la diversión. Ay, pensaba, quería recordar que había algo aquí, no. Había algo si saltabas en algún momento en particular. No, estoy pensando... en otro nivel. Vale, nada. Ignorar esto que estoy diciendo. Qué mamones. Si te quedas abajo mal, si saltas mal también. 20 anillos pueden contribuir a mi causa. Pero ¿sabes qué contribuiría más a mi causa? Un escudo. Tampoco puedo perderme muchísimo tiempo cogiendo anillos porque respirar. Da igual, todo el mundo sabe que las fases 2 son más fáciles que las... que las fases 1, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Vaya. Susto. Necesito eso. Gracias. Pregunta. Ah, ja, 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 ja. Ahora con no perder el escudo hemos echado ya la tarde, ¿sabes? Madre mía, esta zona es gloria bendita. Qué lástima que esté antes del checkpoint. He preferido reiniciar que no saltar mal cuando estaba el tío ese que te dispara. Casi la lío. Pero todo está saliendo a pedir de Milhouse, así que... No pasa ni media. Dispara cuando te apetezca. ¡Es verdad! Había un botón a la izquierda. Ahora vengo. Había un botón aquí. Ciertamente recuerdo las cosas. Y no estoy reaccionando a posteriori a lo que veo. Vale, este checkpoint es bueno y es malo. Oh, eso, sin embargo, es bueno. Punto. Corre. No, corre más. Ahora, puedes morir aplastado siendo invencible. No nos superfiemos. Y ahogado creo que también. Pero tú, particularmente, mueres. Vale, no se alinea la música perfectísimamente con el, con lo que dura la invencibilidad. Casi pierdo la invencibilidad antes de lo debido. ¿Por qué? ¿Por qué? Hacer un spin dash no te ha funcionado en el primer nivel, no te va a funcionar en el segundo. No se puede hacer spin dash debajo del agua, está prohibido a partir de ahora. ¡Salta bien! ¡Hombre, ya! ¿Qué es esto? Aún voy a morir ahogado. Antes que morir por los enemigos. Vamos a explorar el nivel, solamente porque sé que lo voy a tener que repetir, pero... La cantidad de anillos a partir de este punto desconozco cuál es. Seguro que no es como todas las cajas que hemos visto antes. Creo que eso... ¿Por qué ponen esas cosas al principio, los mamones? ¿Saben lo que se hacen? No quieren que consigas las esmeraldas, por lo menos en tu primer intento. ¡Tío! Los pinchos me engañan.
esto es el final. Esto es el puñetero final, ¿a que sí? Lo sabía. Todos los anillos están al principio del nivel. Por suerte son niveles cortos, aún así, ¿para lo que sirve? Todos estos... La verdad es que los niveles tienen... la mitad de duración que un nivel del Sonic 2, yo creo. Y ni una tercera parte que los niveles del Sonic 3. Mira, pégame, como me como todos los ataques, me da igual. Hasta que no lleguemos a la cornucopia esta de cajas de anillos, tampoco me súper molesta cogerlos ahora mismo. Sabemos dónde están todos, pero todos los anillos del nivel. Así que intentemos hacer esta parte ligeramente más rápido al máximo, siempre que me lo permita el oxígeno, claro. A partir de aquí llega el punto... ¿Cómo he podido volver a perder el escudo? ¿Y todos los anillos? ¿Y todo? ¿Y la dignidad? Entre otras cosas, pero eso creo que estaba perdido ya. O sea que tampoco se pierde tanto. Siempre. Todo de una. Tengo 50 anillos, el resto ya son extra. Que tampoco he dejado la campana, pero bueno. Dispara, gracias. Checkpoint, esto. La verdad es que la segunda parte del nivel se pasa más rápido gracias a la invencibilidad. Me pregunto si no habrá algún otro camino alternativo que seguir que me lleve ahí más directo hasta el final para aprovechar más esta invencibilidad, pero me hace pasar un par de puntos bastante críticos. Véase, hasta aquí. No hagas spin dash. Sé que lo estás pensando porque lo estaba pensando. Paso de ti muy fuerte. Necesito el oxígeno. No activa al enemigo. No me lo puedo creer. ¡Otra burbuja! Gracias. Tengo un plan. Era un mal plan. Digo, a lo mejor me puedo meter debajo suyo, ¿sabes? Aquí hay unos pinchos que los carga el diablo. Hay que saltar antes de lo que piensas que hay que saltar o te dan, porque tienen un rango como infinito. El hitbox de esos pinchos es absurdo y ridículo. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Lo veis? El segundo nivel era más fácil que el primero. Pensabais que lo decía de coña, pero es que lo decía de coña, de verdad. Ha colado. Estoy empezando a pensar como el juego. Dejarme, el spin dash funciona. No puedes desconfiar del spin dash. El spin dash es tu amigo. Nunca haría nada para perjudicarte. Es del Sonic 2, por lo tanto tiene que ser algo bueno. Integrado en el Sonic 1, que es un juego que no tiene pensado que tengas el spin dash. Oye, okay, vale, deja de echarme hacia atrás. Que ya está feo. Esta es la esmeralda número 5, si me salen bien las cuentas. ¡No se ha visto! Tío, esto es un poco trampa. Dios, imagínate tener que hacerlo sin intentos extra, con lo mal que se me da. Se me iban a dar mal, se supone, las fases estas. Solo he tenido que reiniciar dos veces por ahora. Se me ha dado mucho peor todo el resto del juego. Es el mundo al revés, como casi siempre que hablo. Eso me pasa por hablar. No, sé lo que quieres, no voy a... Esta vez no, esta vez no, esta vez no. Pasa por encima. Encima, debajo, en un mundo rotatorio... Es un concepto abstracto. Creo que esta vez estoy entrando por el camino correcto. Vale, perfecto. De todas formas, ya digo, no tengo ninguna historia preparada de lore de Sonic de hoy, pero que cuesten estas fases especiales es natural. O sea, al fin y al cabo, no me lo puedo creer si estábamos ya en el final. No, si tengo infinitos monedas. No es historia de Sonic porque es verdadera. Es un recuerdo, puede que esté mintiendo porque es un recuerdo solamente. El Team Dark intentó, o sea... Hemos hablado alguna vez en los cómics de Archie cómo la zona especial está gobernada por un ser básicamente
con poderes casi divinos, que moldea la zona especial a su voluntad para poner a prueba a la gente que entra para que conseguir las esmeraldas sea un desafío. El Team Dark, o sea, Shadow, Omega y Roots, tienen que hacer un desafío para conseguir una esmeralda que es... Se supone que es este nivel, básicamente, el nivel del Sonic 1. En otra ocasión, Sonic para conseguir una esmeralda hacia el nivel del Sonic 2. Básicamente. Pues el Team Dark al completo, o sea, Shadow, Roots y Omega, tienen que hacer esta prueba y fallan. La única forma que consiguen la esmeralda es haciendo trampas, disparándole a la cara al con Omega para distraerle al... A, Dios, ¿cómo se llamaba el tío este que estaba en la zona especial? El oso panda, ya sabes. He olvidado el nombre, soy malísimo con los nombres. Pero bueno, sí. Cosas entretenidas. Tío, para mañana quiero tener alguna cosa de lore preparada. Pero es que documentarlo, es que... No tengo súper muchísimo tiempo y es una cosa que requiere una... No puedo tirar solamente de recuerdos porque a veces resulta que son mentira. ¿Quieres coger la esmeralda, Sonic, que está ya feo? Por favor, ¿y te vas a marear? También les ponía límite de tiempo, y aquí en estos niveles no había límite de tiempo. 5 de 6. Gracias a Dios, Eggman nunca, Robotnik nunca encontró la séptima esmeralda en este juego y esa es la excusa que supuestamente ponen también. Para que solamente haya 6 esmeraldas en el primer juego, que la séptima, la gris, es que no la habían encontrado. ¡No! Ahí tenía que haber... Ahí arriba tenía que haber saltado para ganar un escudo, pero aquí es donde tenía que haber saltado para conseguir... algo. Sé que en este nivel, si saltaba al principio, se volvía más fácil. Porque si no, aparte del jefe, hay que hacer un nivel bastante complicado. Por suerte recordaba esto. Creo que no recordaba ninguna otra cosa del laberinto excepto el camino alternativo, gracias a Dios. Que es más fácil que el camino normal, se supone. O por lo menos más rápido. Al jefe hay que enfrentarse a él de todas formas, me parece. Pero... Vamos para allá. Te has hinchado a poner bichos de estos con taladros en la boca, ¿eh? ¿Quién necesita respirar? Yo a veces... Oh, voy a morir. Última oportunidad, no. No había oxígeno arriba. Nota mental, oxígeno hace falta. Ahora lo sabemos, porque antes no lo sabíamos. Voy a ver si puedo coger el escudo, oye, me vendría bien. Y para ello hay que saltar... Un poquito antes de lo que lo he hecho, pero bueno, casi. Con abrir esta zona me doy con un canto en los dientes. Buen intento, pero no. Esta vez no. De nuevo, estamos en la fase número 3, no me hacen falta anillos. Podemos disfrutar de un nivel de forma normal. Disfrutar y Labyrinth Zone en la misma frase. Algo me dice, porque no es que me acuerde, que ese camino me devuelve al nivel normal, a que sí. Y tengo que seguir por el camino alternativo, si de verdad quiero aprovecharme de haber abierto la zona alternativa. Puede o puede que no, porque esto tiene pinta de más fácil que lo de abajo. A lo mejor la estaba cagando. No sería la primera ni la última vez, también os voy a decir. Tío, mira cuánto oxígeno hay en esta zona. En esta parte. Hay que cogerlo también, pero vamos. Imaginaros que lo he hecho. Burbuja, burbuja. Gracias. Más fácil, también tiene sus matices. Estos pinchos están puestos para fastidiar. Lo estaba viendo. Eso me hubiera matado en el Sonic 1 original. Demostración. Porque caes en los pinchos directo y te mataban directo, pero... Para que no sea injusto, para ser justos con el juego, pues me dejo matar yo también, si no pasa nada. ¡Ey! Esta vez sí. Todo es por el escudo.
poquito más de entusiasmo al saltar. Gracias. Me estoy saltando el aire. Que... vale, gracias. Menos mal. Nunca ha pasado nada malo por saltarse las burbujas tampoco. ¿Ves cómo esa? Esa me la voy a saltar. Estoy loco. Siempre que aparezca aquí otra, gracias. Tengo bastante interés, la verdad, por ver cómo han hecho Sonic 3, porque por lo visto los cambios musicales del Sonic 3 no todo el mundo está de acuerdo con ellos. También es que cuando lleguemos a Sonic 3 hablaremos de ello, pero supuesta implicación de Michael Jackson, que luego se supone que no, pero fue un productor suyo. Algo raro había con la música del Sonic 3. Y el caso es que en cada remasterización que tienen que hacer, las cambian. En la versión de PC original del Sonic 3, la música era distinta. Y en esta versión, por lo visto, la música es distinta de otra manera. ¿Por qué he ido a la izquierda? ¿Dónde se ha visto ir a la izquierda? Y creo que están basadas en la versión beta del juego, pero son remasterizaciones con instrumentos no muy fieles a la época. Y también ha habido controversia un poco con eso. Ya veremos. Esto me interesa. Cuando lleguemos a ello. ¿Sabes qué? Si pones una zona número 3 y pones el jefe directamente, tampoco se iba a quejar nadie, ¿eh? Tres niveles por temática es un poco demasiado. Creo que aún así puedo morir ahogado. Me vais a dejar 0,5 segundos, gracias. Porque no me fío un pelo. Tengo invencibilidad, no hacía falta saltármelo. Y otro escudo, qué amables. De nuevo, si consigo los 50 anillos después de derrotar al jefe, no me los quitan ni nada. Comprobamos, pero ya digo. Nah, creo que la fase extra... no, no hay tu tía. ¿Saben lo que no hay tampoco? Oxígeno. Creo que esto es un pozo sin fondo. Gracias a Dios hay plataformas entre medias. Tenía que haberte matado cuando tenía la invencibilidad, si es que lo sabía. Sabía que vendrías para vengarte. Es imposible tener 50 anillos en este juego. Como llevo demostrando un rato. Los anillos son los padres. Pero es que los pinchos estos están puestos a mala leche. Casi como si no quisieran que pasaras. De nuevo, Robotnik se lo curaba más antiguamente. Luego empezó a poner las trampas un poco casi por costumbre. Más que de verdad ir a fastidiar, porque ahí se cruzan de mala manera. Excepto al final del Sonic 2. El último nivel del Sonic 2 era chungo de narices. Es verdad, he cambiado el ritmo, no me acordaba de este puzzle. Darle a un botón. Excepto, ya digo, al final del Sonic 2, ¿cómo se llamaba? ¿Metropolis Zone? Ese mapa era jodidete. ¿Puede volver a bajar el agua? Por cierto, como hay una cascada debajo del agua. La impaciencia me volvió a poder. Ahora sí que llegamos al jefe. ¿Estas plataformas no eran parte del jefe? ¿Me he vuelto loco? Es que se repite mucho este nivel. Ahora, aquí estás. Ahora hemos entrado en un bucle, yo creo. Y hasta que no le derrotemos, no termina. Y las plataformas estas son una guarrada. Me cago en... tío, eso no debería pinchar cuando está... Mete mejor... Oh, voy a morir. La inercia tenía ahí un pequeñísimo movimiento hacia la izquierda. Se confirmó que participó Michael Jackson ya, pero me parece que sí, pero no... No he seguido tanto la historia como para acordarme exactamente de cuál era la implicación de Michael Jackson. Me acabo de dar cuenta de un problema. Por coger ese checkpoint, no anillos. No escudo.
y poco no también a las ganas de vivir. Oh, Dios, gracias. Porque este jefe depende del plataformeo y el plataformeo, como ya digo, regular solo. Y eso suponiendo que no te pille el agua, porque el agua debería estar subiendo detrás nuestro, lo cual complica más el plataformeo todavía, efectivamente. Aparte de que te puedes ahogar, aparte de que te puede morir este jefe. Todos los jefes anteriores fáciles, este jefe imposible. Es imposible este jefe. Va a ser casualidad, va a ser que suene la flauta. Más que otra cosa. Primero, intentar quedarnos lo más lejos del agua posible. Así que corre. Segundo, ¿cómo mierdas paso de los pinchos si el hitbox que tienen se extiende más de lo que parece? Los pinchos en este juego son criminalísimos. Tú tienes que morir rápido, por favor. No, tengo que pasar por la izquierda y tengo que esperar por la izquierda. Y viene el agua y el agua es mala y... la muerte. El agua también te cambia un poco las físicas de los saltos, lo cual estoy muerto. ¡No le he dado! Cuando estás metido hacia adentro, no le he dado. Tiene que haber algo que podamos hacer. No sé, sin coñas, cómo superar a este jefe así. ¡Hostia, Dios! Y en Sonic 1, con límite de vidas, tener que matar a este jefe. No, gracias. Menos mal la versión esta con vidas infinitas. Porque si no, los Rajekito hubieran sido interesantes. ¿Por qué me estoy esperando? No hay que esperarse aquí. No te llegan a disparar si no te esperas. Pero es que no puedes pasarte el pincho cuando el pincho está extendido. No puedes pasar por el otro lado del pincho, ¿verdad? Tío, no te he dado. Engáñale a otro. Gracias a Dios los farmes de invencibilidad han hecho que esté por encima del nivel del agua. No tengo anillos. Deja de hacer como si tuvieras anillos porque no tienes anillos. Seguramente no hay ningún... No puedo... No hay ningún secreto detrás de la cascada. No puedo sobornar a nadie para que me den anillos. Se me ha ido el ascensor. Porras. Un momento. Esto puede ser bastante arriesgado, bastante yolo. Tiene que bajar el agua eventualmente, oye. Oye. Ok, pues nada. Está fatal el servicio, de verdad. En el primer corcho hay una trampa de pinchos arriba, pero... podría ir hacia la izquierda. Creo que lo tenían pensado. No, no he podido hacia la izquierda. Vale, entendido. Para ver si consigo anillos. No me lo puedo creer. Me han matado. Habrá serie de PC... Pero vamos a ver. ¿Cómo quieres que haya una serie de PC de persona? El juego es el mismo. ¿En serio? ¿Me has vuelto a matar? No voy a volver a hacer los mismos juegos otra vez. No tiene sentido. ¿Qué me estás contando? Es una pregunta que no tiene sentido. ¿Vas a hacer el mismo juego otra vez? ¡No! Ya hicimos básicamente Persona 5 dos veces. Ya creo que ya es bastante, ¿no? No tiene ningún cambio con respecto a la versión de Play 3, Play 4, Play 5. Es lo que me estás contando. No, por favor. Y ya me voy a despertar todos los días por la mañana también escuchando la canción esta del Día de la Marmota. Estamos encerrados en un bucle infinito de repetir lo mismo una y otra vez. Lo tenía ya interiorizado, pero no quería decirlo también. Pero eso ya va a ser mucho. No, agua, déjame saltar. Ugh. Odio ese pincho. Creo que técnicamente no hace falta matar a... Me he quedado parado. Ahora en español, anda la porra. Creo que realmente en este jefe no hace falta matarlo, simplemente aguantar hasta el final, pero claro, no puedes ir muy lento tampoco porque te mata el oxígeno. Así que... creo que no hace falta pegarle a Robotnik, pero si lo matas... Dios, es que no me acuerdo seguro. Creo que no hacía falta matarle. Pero puede que lo intente porque no me fío mucho de mis recuerdos, que siempre están un poco fraccionados. Pero voy a ir con un poquito de... no jugármela.
Nota mental, los huecos de un solo cuadrado no hace falta saltar para superarlos. Eso hace que vaya ligeramente más rápido. ¡Odio ese pincho! Lo he dicho antes y lo repetiré. ¡Tío! El agua altera las físicas del salto y no he llegado. El oxígeno te mata, te mata su ausencia. También te puede matar una... demasiado oxígeno. Ah, menos mal, el agua esta vez se ha dignado a bajar. ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! No, retiro lo dicho, ven. Hola. A veces me... creo que tengo que estar por la parte de la izquierda. ¿Para que vuelva? Gracias. Le da a saltar, le da a saltar, lo juro. El agua esta me quiere mal. Si tengo problemas con el plataformeo, cuando no tengo la presión del jefe y los pinchos, esto no ayuda. Un golpe. Eso es todo lo que le voy a dar. Conserva el escudo, conserva el escudo, conserva el escudo. Recuerda este pincho. No sé cómo no me ha dado. Todo mal. Se puede estar por encima del agua durante todo este jefe. Es complicado, pero se puede. Esto no va a facilitar las cosas de todas formas. Lo recordaba mucho más largo. Tenía que haber ido en plan lento. El oxígeno es difícil que te vaya a matar ahí. De nuevo, recuerdo las cosas a medio. No tengo pasado, es vivo en el momento. No sé, mis recuerdos me engañan todas las veces. Starlight, sin embargo, debería ser relativamente fácil conseguir los 50 anillos. Digo ahora. Ya veremos lo que tardo en retractarme. Porque solamente tiene un par de zonas así, un par de enemigos como este, que puedan tocarte mucho las narices, y los explosivos en algunos puntos también te la pueden liar. Pero por lo demás, no es el nivel más difícil para la altura en la que tienes que hacerlo. ¿Verdad? Un escudo tampoco me sobraba. He saltado. Pero comparado con Labyrinth Zone, creo que va a ser más fácil. Estos enemigos, lo malo... Tío, en los Sonic en 3D no erais nadie, pero en estos juegos son invencibles, no hay forma de pegarles. Pasa, pasa, tranquilamente, oye, no tenemos prisa. Pero quiero conservar los pocos anillos que he conservado. ¡Uy! Estas zonas siempre son entretenidas, no sé por qué las ponen en los Sonic, pero en todos los Sonic creo que hay una zona como esta. Con dos muelles, uno mirando al otro pa no sé muy bien para qué. Gracias. Esas zonas... es donde digo que me la pueden liar. Cuando hay muchas bombas juntas... pero como soy invencible, me da igual. Porque todas esas cosas te pegan. No saltes cuando no corresponde, por favor. No. No, 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 no. Hagamos las cosas bien. Hemos venido a por anillos. Solo se abre desde abajo. Vale, nada. No he dicho nada. Gracias. No te voy a decir yo que no. Ahora la cosa es no morirse. De nuevo, también solo se abre desde abajo, había que hacer algo especial. Si lo que estaba diciendo, Starlight Zone no era tan complicado. En principio, esta es la última esmeralda. Salvo que hayan hecho un retcon raro a los juegos clásicos y hayan metido la séptima esmeralda en el Sonic 1. Que no lo sé, porque no me he informado al respecto. Pero esta esmeralda es la gris. ¿No se supone que la esmeralda gris es la que supuestamente no estaba en el Sonic 1? ¿Cuál esmeralda no estaba en el Sonic 1 entonces?
¿Este nivel no es fácil para la sexta esmeralda? ¿Me estoy volviendo loco? Puede ser. Ah, vale que esos tienen bastante resistencia a entrar ahí dentro, pero... El nivel no es muy confuso, lo único que la gravedad es mortal. ¡Toma! Si tengo para regalar. Azul cambia a verde, cambia a amarillo, cambia a rosa y rosa es lo último. Vale, cuesta entrar ahí dentro. Pero eventualmente, si insistimos... Y si hubiera alguna forma de bajar la velocidad, que creo que no... Ya está. ¿Cuál esmeralda faltaría entonces? Una, dos, tres... La verde, la roja está, azul, amarilla... La rosa... ¿Cuál falta? ¡Ay Dios! No me acuerdo los colores de las esmeraldas. Pero pensaba que la gris era la séptima, en teoría, la que no estaba en este juego. Ahora, por si acaso voy a intentar conseguir 50 anillos en este nivel. ¿Cómo es posible que todo el juego es Green Hill? Mierda, pensaba que podía pasar por debajo. Green Hill, nivel rápido, nivel guay. Y luego lento, 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 Starlight, rapidez otra vez. ¿Cómo? ¿Ahora otra vez? Había olvidado lo que era la velocidad. También se podía haber hecho más rápido si no hubiéramos ido por las esmeraldas. ¡Pero quiero las esmeraldas! Vale que también está esta mecánica, pero coño, no es una mecánica interesante. ¡Wii! Que no volveremos a ver esta Hilltop. ¿Sabes qué? Ha sido mejor caerse. ¿Sabes qué? Tampoco te caigas tanto. Vayamos por esta nueva ruta. Quiero 50 anillos, es realmente lo único que me importa. No llego. Ahora saltamos más, ahora saltamos más. Cuidado con las bombas que las carga el diablo. Porque ahí te podían haber dado, aunque estés en la plataforma de encima. Cuatro anillos. Mi reino por cuatro anillos. No sé qué bien me cae esa zona. Dame un segundo. ¡Un anillo! ¡Dame un anillo! ¡Que alguien me dé un anillo! ¡Oh, Dios! No será verdad, ¿verdad? No, es muy pronto, ¿no? ¡Ay, lo sabía! Estaba seguro de que eso era el final. A veces me acuerdo de las cosas. Esta vez no. Lo de un anillo no me lo vas a hacer esta vez. Esta vez me niego. De nuevo, Starlight es más fácil que todos los niveles de antes. Es raro, pero es así. Excepto por esas dos bombas. Esas dos bombas, el que las puso se lució. ¿Puedo pasar por debajo en forma de bola? Sí, me lo imaginaba que a lo mejor podría. Pero estoy repitiendo exactamente lo mismo que he hecho en el nivel antes, por lo tanto el resultado debería ser el mismo, 49 anillos. Lo cual sigue sin ser 50 anillos. Nada, que es lo peor que puede pasar, esta vez lo haremos bien. También, aquí me he caído hacia abajo, voy a seguir la ruta de arriba esta vez. Es que las bombas no me dejan. Déjame un segundo. Tengo un plan. Puede o puede que no hubiera olvidado en qué posición estaba ese pincho. Mierda, eso impide un poco mi plan. Creo que tengo todas las esmeraldas, ya digo, pero quiero comprobar si está la legendaria séptima esmeralda. Me piro. Quiero todos estos anillos. Y esta vez los cogeré todos. Eso será la diferencia. Una más. Gracias. Ya hemos explorado la zona de abajo, por lo tanto no debería tener nada que nos sorprenda. Véase, algo que nos sorprende. No pasa nada. No será el primer ni el último nivel que repetimos 50 millones de veces. Necesito coger más anillos que antes. Innovación número uno. No correr para adelante para que no me peguen las bombas. Esa es toda la innovación que voy a meter. Este camino es malo. Este camino es muy malo. Este no es el camino bueno. Oye, me gustaría que explotarais para no tener que encargarme ya de vosotros. Mira qué distancia tienen, oye. Lo único así más o menos complicado de este nivel realmente.
tiene muchos caminos alternativos también que no estamos recorriendo. Oh, ahora sí. Porque antes he cogido el más súper rápido, sin querer. ¡Ah, esos anillos eran míos! Creo que tenemos suficientes esta vez, porque estoy por el camino de abajo, lo cual eventualmente está avanzando lentamente hacia mí. Esta no era la solución. ¡Uy! Sí era la solución. ¡Madre mía! Tan al límite. Paso. Sé que tengo aquí anillos. No sé en qué posición está el pincho, así que no arriesgarse. Continuamos por aquí. No me hace falta ir por la parte de abajo esa. ¿Un poco de casualidad ha habido por ahí? Puede. No pierdas todas tus múltiples ganancias, por favor. Que estamos en una situación financiera ahora mismo en la que no se puede permitir. Continuamos por la ruta de arriba y ya está. La ruta de arriba es buena. La ruta de arriba no te traiciona. Y ahora déjame quedarme aquí un momento para que las bombas no me la líen. Y ya está. Ok, no han metido la séptima esmeralda. Perfecto, pero es que tenía esa duda. Digo, a lo mejor, si es el modo aniversario, lo han metido. Era un poco mucha fe por mi parte, pero ya que estamos, había que intentarlo. Terminemos, ahora sí, definitivamente Sonic 1 con todas las esmeraldas, porque no habían inventado la séptima en ese momento. No sabían contar hasta 7. Luego vieron que en Dragon Ball había 7 esmeraldas y les dieron 7 bolas de dragón o algo y les debió dar envidia. Aparte de la transformación, pero bueno. Lo siento, pero tengo invencibilidad. Tío, no me acuerdo de estos niveles como... ¿Vamos para abajo? ¿Por qué no? Demasiado abajo, demasiado abajo. Menos mal que no hay límite de vidas. Pensaba que el camino era por arriba, pero luego no, pero luego por abajo tan... Bueno, sí, por abajo sí que es. Déjame coger esa invencibilidad, porque la verdad es que me ha gustado. Y casi llego. El problema es que he activado algunas bombas, no llegan hasta aquí, guay. Ah, pero... Sí que era el camino por arriba. Ah, da igual. Técnicamente no me hace falta la invencibilidad. Déjame mirar un momento por abajo, pero sí que había otro camino por arriba. Pero es que no lo había visto bien, yo también. No necesito anillos. ¿Quién necesita anillos? ¡Anda la porra! Creo que el camino de arriba hubiera sido mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Cuidado. Problema cero anillos. Podemos entrar en una situación de jefe como de la de antes. Tío, te juro que recordaba que el jefe de... de Labyrinth Zone era más largo, pero... hay un motivo por el cual recuerdo que el jefe de Labyrinth Zone era más largo. Porque es que el jefe de Labyrinth Zone es más largo. Bonita trampa. Es que este siguiente nivel tiene una cosa interesante. Ahora lo veremos. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ese escudo. ¡Ah, Dios! No me acordaba de estas plataformas. Muchas cosas que no recuerdo. No necesito esos anillos para ti. Podía haber llegado. No pasa nada, no llego. Vamos a ver. Explicaciones se requieren. Estoy puesto al final de la plataforma, lo cual me debería dar más inercia.
que caiga más de una vez. ¿No me habéis visto hacer que caiga dos veces? ¿Hace un momento? Una vez. Hasta aquí llego. Dos veces. Antes lo he hecho así y no ha funcionado. Estaba esperando que no funcionara, por eso no lo había... Antes lo he hecho dos veces, lo juro. Por eso luego he dejado de hacerlo dos veces. Ahí eso ha sido un poco raro. Sí, perdón. Baja. Me estaba quedando, digo, no puede ser. Estoy haciendo algo mal, sí, pero también no. Estos ventiladores, yo juraría que tendrías que acercarte y te deberían dar impulso en la dirección contraria, pero no. Son raros, es una mecánica rara. Vale, jefe. Ah, Dios, sí, este jefe, no sé cómo lo había olvidado. Vamos a jugar a la mecánica de este nivel, a jugar con las bolitas. Y casi. Ah, también puedo hacer que me lancen a mí, qué tonto. Hola. Siempre utilizo las bolas para lanzárselas a él y ya está. Que también se puede. Au. El problema es que explotan ligeramente al máximo. Y... me voy a esperar. No me tenía que haber esperado tanto. Joder, quiero conservar mi anillo. Mi anillo. Demasiado. Iba mucho al pie. A pie cambiado. Dame un anillo. No. Esta. No. Crees que puedes, pero esta vez tengo drop dash y mierdas, o sea. Necesito esos anillos. Déjame un segundo. No me hace falta hacer drop dash para todo, no sé por qué estoy empecinado ahora con hacer el drop dash. Aunque casi funciona. Lucha contra el ventilador. Es imposible. Ah, odio que hagan eso. Si fallas, sin anillos te vas. Se tiene que poder saltar por encima. Estaba seguro, bueno. Nada, solo hay que hacerlo bien y punto. Es fácil. Vamos a utilizar el central. El central es bueno. Robotnik lo tira a la plataforma que está abajo, creo. Comprobemos si es eso cierto. No siempre. Vale, entonces no tengo estrategia. Tengo estrategia, tengo inercia para comerme las minas. Si esto está ya casi hecho, por favor. No me hagas estas cosas. Me tengo que poner en el borde si quiero que el impulso me lleve hacia él. Es que el problema es que tienes que decidir qué prefieres hacer. No te saltes esta plataforma, oye. Oh, ¡eh! Mierda, conoce mi plan, esperarme en el medio, que es más fácil. Porras. Casi. Aún así me voy a quedar en el medio. El medio es más seguro. Siempre que no me la tiren en la cabeza. Oye, aquí también queremos. No, era mentira. Prefiero utilizarme a mí que no a las minas, es más fácil. Normalmente hacía lo contrario, pero es que puedo liarla como estaba haciendo hasta ahora. Necesito bajarme a la plataforma, no va a tirarla si estoy subido. ¿Por qué lo tira siempre en el peor? Tira en el otro, hombre, que estaba más cerca. Creo que le gusta tirarlo en el lado derecho, entonces. ¿No? Pues mira, no sé. Voy a utilizar la estrategia que utilizaba antaño y ya está. Y utilizar las minas contra él mismo. Lo estoy haciendo muy, muy pronto. Ni siquiera me estoy fijando en las cosas. Esto no va a llegar lejos. Y de nuevo. Creo que han cambiado ligeramente este jefe. Las plataformas antes no estaban más juntas porque la pantalla tenía que ser 4-3 o han hecho el nivel más chato. Espérate, que al principio va lento, gracias. ¿A ti no te gustaba tirarlo en la derecha? Esto con un anillo no pasaba, aunque antes ha pasado.
Muy pronto, ¿no? Joder. Deja de saltar. Deja de saltar. Viene por arriba. No saltes. No sé por qué intento ser más rápido que la mina al caer. Pero a lo mejor si lo sigo haciendo exactamente igual, esta vez funciona. ¡Uy, qué tarde! ¡Uy, qué pronto! Paciencia, amigo, paciencia. Visión túnel. Solo me fijo en el robot, Nicky, ¿no? En las cosas de fijarme. ¿Sabes qué? Uy, voy a ver si puedo hacer dos por el precio de uno o algo. Le he dado a saltar, le he dado a saltar en mi defensa, lo juro. No, vale que te acostumbres a tener vidas infinitas, pero esto también es un poco abusar del personal. Y no puede ser. Las bombas también explotan un poco al azar. ¡Madre mía! ¡Qué tarde llego a los sitios! Pronto... no. No sé dónde ponerme para esperar a que las lance. ¡Y! Pronto, pronto, pero... casi. Vale. Nada, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Aprovecha y salta tú, nada. Muy tarde. Aprovecha y salta tú de nuevo. ¡Y hola! No me la... ¡Ya! Eso es. Tírame otra porque estoy... No, me puede la impaciencia. No, no estoy pillando el ritmo de las cosas. Ahora es cuando. ¡Aquí está! Solo hay que tener un poco de paciencia a veces, pero es que no me sale. No tenemos tiempo para tener paciencia. Las tiran en la dirección de la pantalla donde estás. No me había dado cuenta. Puede, es posible, es posible. A la primera, definitivamente, no tenéis la prueba de que hayamos perdido ninguna vida, por lo tanto, todo esto está superado a la primera. Vale, Scrap Brain. El problema de Scrap Brain, aunque no es mal nivel... Puede haber ido por la zona de abajo. Es Scrap Brain 3. O tenía solamente dos niveles. No, no va a caer esa breva. Es el Scrap Brain 3. No espero Scrap Brain 3. Porque Scrap Brain 3 es como es. ¿Y por qué han vuelto los Caterkillers? Pregunta. No hacía falta. De todas formas... Ahora sí que puedo jugar al juego normal porque ya tengo las esmeraldas. Ya no tenemos que conseguir 50 anillos, ya que Super Sonic en este juego no existía. Lo cual por una parte malo, pero por otra parte bueno, porque Super Sonic la verdad es que trivializa bastante casi todo. No te empanes, sube. Eso porque mi instinto ha sido rodar ahí. ¡Ay, Dios! Los osos esos los había olvidado. Los cerdos, en realidad. ¡Ese bicho! Esos los reutilizaron en Sonic Mania, ¿cierto? No tengo 50 anillos, da igual. Estamos en Sonic 1 y no hay ya solo 6 esmeraldas. Los niveles se pueden superar en un minuto y pico en lugar de en 10 intentos y más. Por otra parte, mola ser Super Sonic. E Hyper Sonic, que creo que sigue estando, aunque no sé si lo han borrado del canon oficialmente o yo qué sé. Porque las Super Esmeraldas no se han vuelto a ver. Ahora, no es la última cosa, a lo mejor... sin resolver, o que luego resulta que es distinta en juegos futuros. Porque las Super Esmeraldas creo que están borradas de la historia, prácticamente, ¿no? Aunque en este juego creo deberían salir si los tres juegos están conservados... de forma fiel. No, Sega hace unas cosas con las... con sus juegos que yo no sé, o sea... También, todas las presiones que por lo visto les han puesto. Y ese fuego que bien puesto. Creía que podía pasar, pero no podía pasar. No se ha visto.
No tiene ninguna consistencia nunca. Sega es... Sí que de vez en cuando hace cosas que Nintendo no, pero no siempre para mejor. También te voy a decir. Como el personaje de Shadow, el personaje de Shadow está estropeado ya para siempre. Y yo qué sé, la verdad. ¡Qué mamones! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ábrete! Tranquilidad en los medios. Está puesto medio para que no puedas pasar. También, yo creo que... El concepto de la isla flotante y todo eso del Sonic 3 es un concepto interesante que se puede sacar mucho de por ahí. De hecho, los Sonic Adventure difieren, o sea, van por ese camino. Pero por ciertas cosas de las que no hablamos, creo que va a ser un concepto que no vamos a volver a ver jamás en la vida. ¿Quién sabe? A ver si con el Sonic Frontiers, con Ian Flynn, pero... Sospecho que no. Oye, también salieron noticias del Sonic Frontiers nuevas, cada vez pinta más... ¿Quién sabe? Del propio Ian Flynn, de que mucha libertad, por lo visto, para crear la historia no ha tenido. Vamos a utilizar la gravedad, anda. Vamos a utilizar la gravedad. Podría ir por arriba, tío. Vamos a no ir por... Es que he saltado sin querer. A veces salto mucho, a veces no salto nada. No necesito los anillos, no me hace falta coger esto. ¿Sabes qué? Voy a coger esto. Que por lo visto... No sé si ha tenido mucha libertad tampoco para hacer un guión así muy... muy suyo. Creo que los personajes que podía utilizar, la historia, por dónde tenía que tirar, ya se lo tenían preparado, o sea que... Que... Seguro que habrá hecho algo bueno con el material que le han dado. Pero... Pero no creo que vaya tampoco a ser el Nova más de las historias, seguramente. Porque las historias en los Sonic son relevantes e importantes, aunque no se lo crea la gente. Tener una premisa buena siempre ayuda. ¿Tengo que ir para abajo o tengo que ir para arriba? Lo malo es que como estos fragmentos del nivel están reutilizados, voy a suponer que para abajo. Que el enemigo esté mirando la dirección incorrecta no me da la mayor de las esperanzas. ¡Ay, Dios! Había bombas abajo, ni las había visto. Sí, era por aquí, tío. Los niveles estos a veces... Como reutilizan tantos fragmentos del nivel, es como, Dios, no sé en qué zona estoy. Ya está, ya está. Ahora solamente hay que hacer Scrap Brain 3. O antes era... No, sí, hay que hacer Scrap Brain 3. Por llamarle algo, vamos. Porque no es Scrap Brain 3. Es lo que todo el mundo quería. Labyrinth Zone 4. Me encanta este final de juego. Scrap Brain 3, sí, que te lo has creído. Truco. Mierda. La cagué. Si superas a la plataforma, haces otro nivel diferente, que es más fácil. Esto sí que es lo que podías superar a la plataforma y hacer el nivel más fácil que antes mencioné. Más fácil, vamos a decir más corto. Creo que definitivamente es más corto. Claro que también cogí el otro camino el otro día, o sea, en el otro nivel, y tampoco fue más fácil realmente. Esperemos que esta vez
Todo salga a pedir de Milhouse, lo estaba viendo. Es el agua o el bicho. Pero se puede. Porque eso se bloquea ahí. Debe coger algún anillo. Y se supone que esta parte, ya digo, es la preferible. No sé si es porque es más fácil o porque es más rápido. En cualquier caso, si salimos antes... Acabo de entrar al agua. No puede coger tanto oxígeno. Si salimos antes de este nivel, mejor. Me la estoy jugando. Espera. El problema es que no sé si ir por arriba o por abajo. Creo que por arriba hubiera sido una mejor idea, ¿no? No hay agua. Tenía que haber oído mi propio consejo. Muero. Cuando estamos en el agua no se puede jugar con estas cosas. No te la juegues. Más burbujas es más mejor. Busca las burbujas. Me da igual, me da igual. No me da tanto igual, salta mejor. Por arriba. Qué fallo. Burbuja. Había otra aquí. Ahora. Estoy un 80% seguro de que esto me va a abrir el camino de abajo también. ¡No! Interesante, pero bueno. Como sé que la había cagado, no me viene mal volver aquí atrás. Plataformeo fenomenal. Aún así, va un poco pegado. Burbuja, esto es lo que puede pasar, gracias. Si hay aire aquí, casi mejor que no hubieran puesto esa burbuja ahí, para que tuvieras que seguir hacia adelante, que estabas ya ahí. Y ya está. Ahora sí hemos llegado al final. Y esto sí que es solamente un jefe, no hay que hacer una zona entera, increíble. Creo que el otro camino es por lo menos el doble de largo. Y este jefe es un clásico. Que también recuperaron en Sonic... ¡Ay, Dios! Tenía que haberme puesto en un borde del mapa. Fallo mío. Cuando los láseres te pones en una esquina para esquivarlos fácil. Me acabo de acordar. Pero este jefe lo reutilizaron también en Manía, ¿puede? ¿No? Interrogación... ¡Hala! ¡Qué fallo! No pasa nada. O hay dos que tienen que estar más separados que el resto. Veas estos dos, vale. ¡Tú! ¡Muere! Creo que son 8 golpes... ¡Oh! ¿Dos? Uy, creo que lo puedes pegar dos veces. Tres. Y ahora sí, se acabó. Ya no hay que conseguir más esmeraldas ni más nada de nada. Casi cuatro. No, no cuatro. No ha contado el golpe. Lo estaba viendo. Aún me va a costar. De todas formas, si querían reutilizar una zona para poner al final, ¿por qué tenía que ser Labyrinth Zone? Nadie le gusta Labyrinth Zone. Mecánicas debajo del agua todo el rato. Me pongo siempre en medio porque no es muy común que los dos del medio me la juego, porque no sé si me da tiempo a huir si pasa lo que acaba de ocurrir. Esto ha sido, de nuevo, no poder frenar. Porque me gusta hacer el spin dash cuando en este juego no había spin dash. Y no había forma humana de pararme en forma de bola. Un golpe. Aquí, digamos. No hace falta saltar.
¡Miento! Pensaba, creo que si te alineas bien no hace falta saltar, pero vale. Sí saltar. De todas formas, como jefe final los hay peores, más complicados que este. Creo que en medio estoy bien. Un pequeño saltito. No estoy llevando la cuenta de cuántos golpes llevo esta vez, pero vamos. X más 1. X más 2. X siendo un número entre 0 y 1, porque no estoy seguro. 3 o 4 golpes aproximadamente. Y creo que son 8, si no recuerdo mal. Y el caso es que me distraigo a mí mismo, ya no sé cuántos golpes llevamos. Digamos... 5 interrogación. Como me vuelvo a hacer la del medio, la voy a liar. Puede que 6. Que no salgan los dos del medio. Gracias. Es que es raro que salgan los dos del medio. Fue un poco de mala suerte. Y ahora demuéstranos cómo corres más que Sonic. Vale, excepto que el camino era corto de recorrer. A tomar por saco. Dios mío. ¡Oh, Dios! Animación nueva para celebrarlo. Por Dios, gracias. Porque si no... Bueno, excepto que esto... El final original sigue estando. Y ahora animación nueva, venga. Sabes que puedes. Con tus 6, definitivamente 6 esmeraldas, que esas son todas las que hay. Y el caso es que no me acuerdo de qué color era la otra. ¿Qué falta? ¿Puede que sea la dorada? ¡Ey! Imaginaba que no habría créditos hasta el final del Sonic 3. Ni esos lagazos que no sé por qué han sido por el mando. Creo que no me lo puedo saltar. Por cierto. He puesto el modo historia, ¿no tendría que salirnos ahora una animación y al Sonic 2 directos? ¡No! Al Sonic CD. Hostias, el Sonic CD me da miedo. El Sonic CD no lo jugué en su día. No tenía un... ¿Quién tiene una Sega CD? Nadie tiene una Sega CD. Y luego, cuando lo volvieron a sacar, la verdad es que tampoco me súper interesaba. Creo que el Sonic CD va a ser una experiencia. Que veremos el próximo día. Porque esto sigo sin podérmelo saltar, ¿verdad? No veo forma de saltarme los créditos, me temo. No deberían ser muy largos. Antiguamente los juegos no se hacían por equipos de 500 personas. O más. Más publicistas, manager y etc. El camino de abajo es el que tenía que haber seguido el otro día, o sea, en otro nivel. También, esto hubiera sido el doble de rápido si hubiera decidido. Si no me hubiera saltado todos los anillos de las fases extras al principio. Que eso fue un fallaco. Y mira, Green Hill para terminar. Para recordar a Sonic que está atrapado en Green Hill durante toda la eternidad ahora, ya quiera o no. Y... final bueno porque no tiene las esmeraldas, si no saldría... ¡Coge las esmeraldas! Animación. Animación de final de juego y de transición a Sonic CD. Venga, corre. ¡Oh, Dios mío! Creo que la animación del Sonic CD original también tiene que estar. Y técnicamente debería tener la versión europea, o sea que tiene que salir la música japonesa, ¿cierto? ¡Oh! ¿Qué ocurre con las esmeraldas después del Sonic 1? Buena pregunta. Que se van. ¡La celeste! La séptima es la celeste. No me acordaba. ¡Ay, porras! Ponerlo entero, qué demonios. Que mola más. Y ahora... ¡Ah! Qué interesante, le han puesto las cartas del tarot ahí. Mira, hay una historia... ¡Ah! Creo que es el mismo diseño que utilizan en los cómics. En los cómics saca esas cartas del tarot. Coño, los fantasmas de Sonic 3. Pero la pregunta es, ¿está la intro del Sonic CD original también? El caballero, ok. La montaña con la cara de Eggman está ahí ya.
Ahora, Little Planet debería aparecer, porque es un planeta que aparece, míralo. Y está... ¡La intro! ¡Con más volumen que las demás! Por lo visto está reescalada la intro para tener más calidad. Con inteligencia artificial. Pero por lo demás es la misma. Digáis lo que queráis. La intro de Sonic Boom es muy buena. Pero esta es mejor. La intro americana es Sonic Boom, que también está muy bien, pero... ¡Oh, Dios! Empezamos directamente. ¡Bien! La banda sonora a la versión europea nos llegaron las mismas canciones y la misma intro que en la versión japonesa. En la versión americana todas las canciones del juego este son diferentes. Y todos los... Y la intro, la canción de la intro también, la canción de los escenarios también. Lo voy a dejar aquí. Una pregunta tonta. Sonic, todo esto comenzó con la versión de móviles del Sonic CD, precisamente. ¿Esa versión de móviles no tenía para seleccionar la banda sonora que tú quisieras? Porque siempre a alguna gente le gustaba más la versión europea y a otra gente le gustaba más la versión americana. Pregunta tonta. ¿Guarda el progreso? Supongo que sí, ¿no? Ok. Hay contenido nuevo en el museo. Vamos a ver el museo, que no lo he visto. El modo misiones, honestamente, me interesa regular solo, pero a lo mejor lo vemos eventualmente. Antes de terminar, quiero ver el museo, sí. ¿No hay ninguna opción antes de eso para cambiar la banda sonora a la americana? ¿No? Qué raro, imaginaba que sería una opción. A lo mejor lo hay si entras en el juego directamente. Que por cierto, vamos a ver el menú, este está bastante bien hecho. Puedes ver todas las islas ahí de los respectivos juegos con el Little Planet ahí. Y sí, es un planeta. O sea que lo del planeta del Sonic... ¿Cómo se llamaba? Los World o como se llame, no era una cosa tan novedosa. Si comienzo el juego... Ah, mira. Oh, me pregunto si en el modo aniversario tendré también lo de el Super Peel Out, que se llama. Si puedo cambiar el sonido. Ah, mira, te ponen las intros también aquí en el modo aniversario. Supongo que en el modo clásico, ¿no? A ver. Pero te ponen la intro de cada juego. Interesante. Hay distintas opciones según el juego en que entras. Soundtrack. No, esto va a ser el menú escuchar. Sí que lo puedes cambiar. Sí que lo puedes cambiar. De nuevo, prefiero la versión japonesa. Mil veces, porque las canciones sí que las he escuchado. Aunque el juego no lo haya jugado, también he visto algo del juego, pero... El próximo día va a ser un caos. No sé dónde están las cosas secretas, ninguna. Y en el Sonic CD... El Sonic CD es de exploración más que de otra cosa, mucho más. No sé qué va a pasar, pero bueno, eso es un problema para mí yo del futuro, así que le den. Vamos a cortar aquí hoy y el próximo día hacemos Sonic CD. El Sonic CD, si esto ha sido un punto bastante bajo, el Sonic CD creo que va a ser un punto más bajo todavía. Pero luego llega Sonic 2, Sonic 3 y ahí sí que me sé el juego prácticamente de memoria. Vamos para el próximo día. Venga, se acabó. Hasta luego. Adiós.